הנה מה טוב ומה נעים, שב ותכין גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב.

querida familia, gracias por conectarse en esta noche y acompañarnos, pues eh, estamos empezando otro Shabbat, otro día de estudio, este es un día sagrado hermanos, este es un día que el Señor ha santificado para que sus hijos se presenten delante de Él, así que pues obedeciendo este mandamiento que se encuentra dentro de los diez mandamientos que nosotros conocemos, que es guardar el día de reposo, el séptimo día de la semana, y considerando este el séptimo día de la semana, usted dirá: Bueno, ¿cómo es que un viernes en la noche es un séptimo día de la semana? Pues realmente hay que volver a leer, hermano, la Biblia, y vamos a encontrar allí que los días empiezan en la noche y terminan a la noche siguiente, ¿verdad? De atardecer en atardecer, y pues el último día de la semana para el Eterno es el día sábado, no es el domingo. Así que, bueno, pues allí estamos aprendiendo un poco acerca de qué día es el que hay que guardar. Y, obedeciendo esa instrucción, hermano, y buscando regresar nuevamente a la casa del Eterno, tal como lo haremos el día de hoy, lo explicaremos, ¿verdad? Eh, estamos nosotros conectándonos en este día y abriendo las puertas de nuestra casa. De manera virtual, hermanos, abriendo las puertas de nuestra casa para que usted pueda acompañarnos y conectarse con nosotros y disfrutar de esta noche, hermanos, de estudio, de esta noche en el que Dios habla. Pues el día, este es el día en el que nos acercamos a él para escuchar su instrucción, su palabra, ¿verdad? Esa es el, 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 la razón por la que nosotros no, nos reunimos como familia y nos convocamos porque el señor nos llama y pues nos presentamos delante de él así que le doy gracias a todos ustedes mis queridos amigos mi querida familia mis hermanos verdad eh, aquellos que me, me conocen y hasta aquellos que no me conocen pues quiero dar la bienvenida en esta noche eh, es una noche de estudio y realmente vamos a hacer como siempre un estudio no de carácter teológico sino que vamos a hacer un estudio de carácter legal vamos a Vamos a estudiar la Biblia desde ese contexto, ¿ok? Vamos a estudiar la Biblia no como un documento religioso, sino que vamos a hacerle un acercamiento un poco más, eh, un poco más eh, eh, relacionado con, con su verdadero carácter, creo yo, que es la legalidad del texto, ¿ok? Nosotros estamos estudiando la Constitución de una nación, la Constitución de un pueblo, ¿ok? Y en función de aquello, pues estamos buscando entender mejor lo que estamos leyendo para poder presentar mejor nuestro Mesías, de hecho, y presentar mejor nuestra fe. ¿Ok? Tenía la oportunidad de conversar esta semana con amigos, con los que tengo la oportunidad de, de compartir este, este conocimiento que el Señor me ha dado, y la verdad que es fascinante poder presentarles a ellos, al Mesías, como el Señor quiere que lo presentemos, ¿verdad? Es verdad, hermanos, que hay que creer en el Mesías con una fe ciega y hay que creer con una fe, podríamos, podríamos decirlo, hasta una fe infantil. Él quisiera que nuestra fe sea lo más sencilla y lo más humilde posible, ¿verdad? Y de hecho creer en el Hijo de Dios y creer en Jesús o creer en Yeshua o con el nombre con el que te lo hayas llegado a conocer, ¿verdad? Al Hijo de Dios, al Hijo, de Abraham, eh, al, al Hijo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Al Hijo de Israel, hermanos, al, al judío, este judío hijo de José y María, ¿verdad? Eh, a este Mesías, hermano, a este ser divino que vino de los cielos, enviado por su Padre para que nosotros podamos tener el honor y el privilegio de conocerlo, pues este Mesías, hermano, requiere ser presentado como quien es, ¿ok? Y en eso creo que nosotros hemos eh, tenido dificultades a la hora de entender quién realmente es el Mesías. De hecho, los textos... Del Nuevo Testamento presentan a nuestro Mesías y a veces, aparentemente, hermanos, y les digo aparentemente con unas letras con mayúsculas muy grandes. Aparentemente hay errores de traducción y quisiéramos que hayan errores, hermanos, porque a veces eh, cuando leemos, aparentemente nuestro Mesías no cumple eh, el prototipo, no cumple el, ar el arquetipo, no cumple realmente ese rol perfecto de ser el hijo obediente de Dios. Y no lo digo con el ánimo de descartar a nuestro Mesías, sino porque aparentemente a veces los textos, cuando los leemos a la ligera, cuando no leemos los textos con eh, conocimiento, con contexto con histórico, cuando no dominamos, hermanos, las leyes de ese tiempo, podríamos nosotros inclusive presentar a un Mesías que no es realmente el que el que debería ser presentado. Y lo presentamos incorrectamente y eso de hecho ha generado un distanciamiento entre los judíos, por ejemplo, y los cristianos. Pero no porque Jesús no sea el Mesías, sino porque desafortunadamente el cristianismo ha tenido dificultades a la hora de presentar al Mesías de acuerdo al texto bíblico. Entonces eso ha generado obviamente grandes discusiones y una gran separación entre estos dos pueblos hermanos, tanto el pueblo que... De, eh, estudia el judaísmo como aquel pueblo que estudia el cristianismo. ¿sí? El tema es cómo conciliar hoy estos dos pueblos que tienen estas diferencias, estas diferencias de pensamiento basadas en realmente lo que tienen en sus textos. Entonces, podemos decirlo de alguna manera, cada uno tiene sus textos, el uno tiene el Antiguo Testamento y el otro tiene el Nuevo Testamento, ¿sí? pero cada uno está viendo con un solo ojo, hermano. ¿Verdad? El uno está viendo con el ojo izquierdo y el otro está viendo con el ojo derecho. Pero necesitamos nosotros comenzar a ver, hermanos, con ambos ojos, con los dos ojos, viendo la totalidad del texto y trayéndola a unirla como un solo, como un solo documento. Tenía esta semana pues, también la conversación con mi esposa y, y, y le indicaba que cuando nosotros leemos, hermanos, la Torah, cuando nosotros leemos la, el, la Biblia, la Escritura, el nombre que le hayamos dado acá, pero cuando estamos leyendo la, la Torah, la Tanaj, ¿verdad? Humash. En realidad nosotros tenemos, hermanos, que considerar que estamos leyendo un documento que tiene una característica muy particular, ¿verdad? Y es, es que este libro, hermanos, fue escrito de una manera en la que las historias se repiten. Y se repiten con un propósito. La historia se cuenta, la misma historia, de diferentes maneras. ¿Pero cómo se cuenta? Se cuenta mediante historias. Entonces nosotros cuando empezamos a leer, por ejemplo, nosotros empezamos leyendo la primera semana de la creación y nos damos cuenta, si somos acuciosos en el estudio, en que esa semana de la creación se repite luego en diferentes otras formas. Entonces tenemos las siete, los siete días de la semana de la creación, tenemos también, por ejemplo, eh, tenemos los siete espíritus del Eterno, tenemos las siete lámparas de la Menorá, las siete santas convocaciones o, los, o las fiestas que conocemos, o los, las festividades, las siete asambleas de revelaciones, hermano, y los siete colores, inclusive el arcoíris. Entonces, ustedes ven cómo el Eterno, en realidad, nos está presentando una metodología, ¿verdad?, que nosotros debemos comenzar a dominar, ¿verdad?, a la hora de leer el texto, nosotros necesitamos comenzar a dominar la técnica en la que fue escrita esta, este texto antiguo. La escritura, hermanos, la Biblia es un texto antiguo. Hay que entender eso y es fundamental que nosotros aceptemos esa realidad. La Biblia no fue escrita, hermano, en España, ¿verdad? La Biblia no fue escrita por católicos, la Biblia no fue escrita por cristianos. ¿Verdad? Este texto bíblico fue escrito, hermanos, por personajes de Medio Oriente de hace más de 3.000 años ¿sí? de antigüedad. Entonces, nosotros necesitamos una visión un poco más antigua, ¿verdad? Y necesitamos trasladarnos a ese tiempo en el que se escribieron estos textos. Por lo tanto, inclusive hay palabras, hermanos, que nosotros tenemos que comenzar a, a, a entender de otra manera, porque si no, podrían llevarnos a no exponer correctamente los textos, ¿verdad? Y, y es increíble, es increíble, hermanos, cómo usted pensará que si usted tiene una denominación o usted sigue una denominación o sigue una, una religión o una iglesia, como le quiera llamar, usted cree que esta iglesia ya tiene una verdad bien planteada. Pero es increíble, hermanos, como podemos notar hoy que inclusive aún nuestras denominaciones no tienen fundamentos bastante fundamentados, puesto que no constan, no cuentan con aquello que se requiere para la interpretación del texto. Entonces, para interpretar el texto, hermano, no solamente se requiere del Espíritu Santo. Es importantísimo que el Espíritu Santo nos revele, pero necesitamos adicionalmente, hermanos, información histórica. Necesitamos arqueología, necesitamos investigación. Necesitamos recurrir a hechos históricos, ¿verdad? Por lo tanto, si no tenemos estos elementos, terminaremos haciendo comentarios bíblicos que no van de acuerdo con los verdaderos acontecimientos o los, el verdadero contexto de aquello que está ocurriendo. Y yo esta semana tenía, por ejemplo, una conversación con un amigo, con un grupo de amigos, y les decía: Miren, por ejemplo, cuando nosotros nos toca presentar al Mesías dentro del cristianismo, ¿verdad? nosotros por ejemplo nos encontramos con textos muy difíciles de resolver, y uno de ellos, por ejemplo, es, Matt, es eh, Juan 5. Eh, Verdad, cuando Juan escribe acerca del Mesías y dice que Jesús violentaba el Shabbat. ¿Sí o no? Y usted no puede cambiar ese texto. Usted no puede alterar ese texto. De hecho, ese texto no está mal escrito. Pero hay un problema. Y es que si el Mesías violentaba el Shabbat, está descalificado como Mesías. Puesto que acuérdese que la ofrenda, el, la oveja que se ofrendaba, tenía que ser perfecta. No podía tener absolutamente ninguna mancha. No podía tener ningún defecto, nada que la descalifique. Y en este caso, cuando Juan presenta, por ejemplo, en Mateo, perdón, en Juan 5 presenta al Mesías y dice que lo querían apedrear porque él violentaba el Shabat, usted tiene un verdadero problema, porque es nuestro Mesías el que nosotros tenemos ahora que defender ante un tribunal de justicia, ¿verdad? Imaginémonos de esta manera, y les indicaba a ellos, mira, cuando nosotros tenemos que evangelizar o tenemos que llevar este mensaje a un gentil que no está familiarizado con, con la Torah, que no está familiarizado con un Mesías que ellos están esperando, que se está esperando, pues nosotros podemos aceptar a cualquiera. Y lo aceptamos por, porque somos ingenuos y de hecho Dios quiere una fe de esa naturaleza. Él quiere una fe prácticamente ciega, una fe sencilla, ¿verdad? Muy sencilla, muy humilde. Pero esa fe es la que se requiere para salvarse, pero no es la fe suficiente para poder presentar al Mesías. Porque si tienes que presentar a este Mesías ante un judío, vas a tener dificultades a la hora de presentarlo con el Nuevo Testamento. Puesto que el Nuevo Testamento aparentemente tiene unas serias inconsistencias con respecto a presentar al Mesías como el Mesías perfecto. ¿Verdad? Y una de esas imperfecciones, y lo digo entre comillas, es el hecho de que Juan escribe en Juan 5, en el capítulo 5, de que Jesús violentaba el Shabbat. Así que ahí tenemos, pues obviamente como cristianos o como defensores de nuestro Mesías Yeshua o Jesús, tenemos un serio problema, puesto que, como le explicaba a mis amigos, el tema es, hermano, es que Jesús no podía violentar el Shabbat para ser el Mesías perfecto. Y si alguien que es su mejor amigo está escribiendo eso, tenemos un verdadero dolor de cabeza que resolver. Porque si tú vas con ese Nuevo Testamento ante un judío que tiene muy claramente definidas... Los parámetros, la, la, las marcas que tenía que tener este Mesías, se va a encontrar con una allí que le dice este Mesías es imperfecto. No podemos seguirlo, puesto que aquí hay una seria imperfección. Este Mesías está diciéndonos un testigo, un testigo fiel, en este caso Juan, su mejor amigo, que Jesús violentaba el Shabbat. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el judío en cambio tiene problemas para aceptar a Jesús? Puesto que nosotros no lo estamos presentando correctamente y porque no entendemos lo que los textos están diciéndonos, ¿verdad? El problema que tenemos es que, así como Juan 5, existen otros versículos que aparentemente presentan a un Mesías rebelde, ¿verdad? Un Mesías que no se quiere sujetar a las reglas, un Mesías que no quiere sujetarse a la ley, sino que él quiere imponer su propia ley, él quiere vivir bajo sus propios parámetros de justicia o de rectitud o sus propios parámetros de legislación eh, legislación bíblica entonces eso realmente choca puesto que necesitamos nosotros entender esto miren el judaísmo en este caso pues los judíos fundamentalmente hermanos así como nosotros ellos también esperan un mesías idéntico bajo las mismas condiciones pero ellos tienen una situación y es que ellos sí tienen un documento legal que da claras, claras eh, indicaciones de cómo tenía que ser él y dice que el profeta que vendría tenía que ser un profeta como Moisés, ¿verdad? Un profeta que tenía que cumplir al pie de la letra la ley, porque él no vino, dice, a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Pero tenemos un pequeño problema. Uno de ellos es que Juan 5 dice que el Señor desconocía el Shabbat, o él dice, este, él incumplía el Shabbat, ¿verdad? Él da aparentemente una idea de que él no guardaba ese día, ¿verdad? Y. Si el Señor tenemos que presentarlo, nosotros Jesús, tenemos que presentarlo ante el judaísmo o tenemos que presentarlo sobre un judío, vamos a tener esas dificultades porque con el primer problema con los que nos encontramos es con Juan 5, ¿verdad? En donde nos está diciendo claramente que Jesús violentaba el Shabbat. Ahora, si Jesús violentaba el Shabbat, hermanos, entonces estamos ante un falso profeta o estamos ante un falso Mesías. Si es que nosotros leemos textualmente el documento que se es ha escrito. Ahora, nosotros tampoco podemos considerar que el texto está mal traducido. No podemos afirmar eso porque entonces podríamos en tela de duda absolutamente todo el texto bíblico. ¿Verdad? No podemos nosotros manipular el texto sobre el texto de que nosotros no podemos justificar que Jesús es nuestro Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. ¿Verdad? El Rey de los judíos. Así que... Nos encontramos, hermanos, ante serias dificultades de carácter legal, no de carácter religioso, puesto que Israel, el pueblo judío, está esperando un Mesías a, para ellos en su primera venida, para nosotros en su segunda venida. Pero el tema es que estamos esperando al mismo Mesías, ¿verdad? El asunto es que para presentar a este Mesías ante un gentil, que ignora estas reglas que debe cumplir Mesías, para él como no conoce estas reglas, no hay ninguna necesidad de explicar o de justificar, esa, por ejemplo, ese versículo que se encuentra en Juan 5. Él no tiene preocupación, él no tiene necesidad de que le justifiquen porque allí dice este texto, esa tremenda, tremenda afirmación que complica seriamente el ministerio de Yeshua. ¿Ok? Porque no conoce la ley. Porque nunca la estudió y porque él no necesita que su Mesías cumpla eso. Pero ese es un terrible problema, hermanos, puesto que eso sería como aceptar un billete y no hacerle el más mínimo escrutinio, ¿verdad? A ver si este cheque o este billete es falso o es verdadero. ¿Si se da cuenta? Nosotros, aún un billete, verificamos si es verdadero o es falso, y más aún cuando es de mayor denominación. Mientras mayor es la denominación del billete, más, más nos preocupamos de verificar que este billete sea realmente verdadero. Pues imagínate si tu vida está dependiendo de un Mesías. Si tu vida eterna está dependiendo de un Mesías. ¿No te parece que lo mínimo que deberíamos hacer es verificar si esto que nos han contado realmente cumple con los parámetros de legalidad o de veracidad que deben estar de, definidos en algún lugar? Por ejemplo... Y le explicaba a mis amigos, si ustedes van con un cheque, por ejemplo, si van con un cheque a un banco, obviamente, ¿qué hace el cajero con el cheque? Lo primero que hace es pasarlo por una máquina ultravioleta y verificar si el documento es legítimo, girado por el banco. Lo segundo que va a hacer es verificar si la firma corresponde a la persona dueña de esa cuenta. Y tercero, verificar que la cantidad en números coincida con la cantidad escrita y al reverso, si el beneficiario es el correcto. Si ve cuántas verificaciones él tiene que hacer para poderle pagar a usted el valor de ese cheque. Pero desafortunadamente nosotros, hermanos, hemos tomado a un Mesías, efectivamente es el verdadero, porque nos consta que es el verdadero, pero el tema es cómo nosotros verificamos que este Mesías realmente sea aquel que estábamos esperando, aquel que los judíos están esperando y aquel que nosotros sabemos por fe y por el hecho de que el Evangelio lo cuenta de que Él es. Pero hay un problema. El Evangelio aparentemente, y lo digo con mayúsculas, aparentemente tiene inconsistencias. ¿Cómo nosotros verificamos si efectivamente tiene inconsistencias o no? Y una de ellas, y les pongo esto como ejemplo, solo una de ellas es Juan 5, cuando dice que Jesús violentaba el Shabbat. ¿OK? Entonces, si nosotros no conocemos la cultura y no conocemos las leyes, hermano, de. Israel del de primer siglo, ok, vamos a tener serias dificultades para poder justificar por qué Juan escribió eso de nuestro Rey y Salvador. Si usted no tiene, hermano, una respuesta, usted está en serios problemas. Porque si tuviera usted que ante un jurado o ante un juez defender su fe de manera legal, usted no podría hacerlo. ¿Se da cuenta? Si usted tuviera que defender la legalidad del Mesías, la, la validez de su Mesías, la, eh, vamos a decir, la, el hecho de que Él sea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo la defendería? Porque usted no puede decir es que Él es porque yo creo que Él es, porque eso no es suficiente ante un juez y ante un jurado. Usted necesita argumentar legalmente que Él es el Mesías, ¿se da cuenta? Y a eso es lo que nosotros estamos eh, acercándonos, estamos acercándonos hermanos, no con la intención de descalificar a Jesús, sino con la intención de validar que Él es. Pero no lo podemos hacer porque a nosotros nos dijeron que Él es. Es que nosotros tenemos que verificar por qué Él es, a pesar de que el texto aparentemente lo descalifica. Puesto que el Mesías tenía que ser perfecto, y usted sabe perfectamente, tanto como yo, que el Mesías no podía incumplir absolutamente ninguna ley. Así que allí tenemos un verdadero dolor de cabeza, hermanos, un dolor de cabeza legal, no teológico, ¿verdad? En donde nuestro Mesías, si un judío lee el Nuevo Testamento y le decimos al judío, mira, cree en Jesús porque Jesús es el Mesías que ustedes están esperando, él le va a decir, pero hermano, aquí Juan 5 dice que él violentaba el Shabbat. Por lo tanto, este no es el Mesías. Y bien apedreado está. ¿Por qué? ¿O bien colgado fue? Porque este era un falso profeta. ¿Se da cuenta, hermanos? Hay muchas inconsistencias que nosotros las tenemos no porque el texto sea inconsistente, sino porque nosotros no dominamos la ley, porque nosotros no dominamos la cultura y porque nosotros no nos hemos preocupado de verificar si aquel en quien creemos realmente es quien es. ¿Okay? Lo hemos aceptado como manada, ¿okay? pero yo le aseguro, hermanos, que si usted mañana tuviera que comprar una casa, le aseguro que usted verificaría muy bien la escritura. Sí o no. Si usted tuviera que comprar un seguro, le aseguro que usted se aseguraría de verificar que cada una de las cláusulas realmente están de acuerdo a lo que usted le está ofreciendo. Y en este caso, este tema es muchísimo más importante que una póliza de seguro, sea médico de vida, o más importante que adquirir una casa o que comprar un carro. ¿Verdad? Es muchísimo más relevante que aquello. Por lo tanto, nos es muy importante que aprendamos a defender nuestra fe con argumentos legales, no con una fe emocional. Nosotros no podemos defender a Jesús porque nacimos cristianos o porque nacimos evangélicos o porque nacimos en cuna católica, ¿verdad? Porque Jesús no se defiende de esa manera. A Jesús se lo defiende con argumentos legales. Ahora, como les indicaba anteriormente, tenemos un verdadero dolor de cabeza. Juan, su mejor amigo, el que se recuesta a su hombro, resulta que dice que el Señor violentaba el Shabbat. Y si tomamos literalmente esos textos, ¿verdad? Estamos descalificando a nuestro Mesías. Y ningún judío jamás aceptará a Jesús o a Yeshua o cualquier nombre que usted le dé, porque el problema no es el nombre, sino los los cumplimientos legales verdad que ascienden a 330, los parámetros que tiene que cumplir el Mesías inclusive imagínense son más en cuanto a las leyes. Entonces hermano, nosotros estamos ante un verdadero reto y ese es el reto que tenemos hoy los que creemos en Yeshua o creemos en Jesús. Más allá de creer por fe, el hecho es que al judío usted no le puede pedir que crea por fe. Porque a él se le enseñó que él tiene que esperar a alguien de unas características muy, muy particulares. Y podría ponerle, por ejemplo, pues si yo envío a mi hijo a, digo usted, a entrevistarse con otra persona, pero él no lo conoce y nunca lo ha visto, yo le voy a describir a quién voy a enviar para que lo reciba. ¿Ok? Si yo le envío, por ejemplo, a mi hijo y le digo, mira, mi hijo tiene cabello lacio. Mira, mi hijo va a ir con este color de camisa. Mi hijo tiene este color de cabello. Mira, mi hijo tiene este, estas características. Mira, mi hijo tiene un lunar en tal lugar. Mi hijo tiene este color de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Y le describo, escuchen hermanos, 300 características. Acuérdese que mi hijo, cuando llegue allá, esa persona, para entregarle a él algo muy valioso, ¿verdad? Que es creer en él. Para entregarle a él un documento que él tiene que entregarle, por ejemplo, que es muy valioso, yo le digo a usted, ¿cuántas características él debe cumplir? Obviamente, todas. Pero imagínese que yo le digo que el que va a ir va con ojos de color azul. Ok. Y llega alguien con todas las características: 299. Pero resulta que llega con un ojo de color azul y un ojo de color negro. Yo le pregunto, hermanos, ¿ese es mi hijo o no? Legalmente no lo es. Porque aunque se parezca a mí y aunque haya cumplido 299 características, esa característica que no cumple, hermanos, lo lo hace o lo hace dudar al que recibe a mi hijo. ¿Se da cuenta? Porque él no está mostrando todas las características que yo le indiqué acerca de él. Ese es el tema que usted debe entender cuando nosotros presentamos a un Mesías supuestamente judío, ¿verdad? Lo presentamos ante un judío. Debemos asegurarnos de que el Mesías que nosotros estamos presentando cumpla con absolutamente todos, 100% de los requisitos que están establecidos en la Torah, de que tenía que ser un profeta como Moisés. Y las características las dicta Moisés. Por lo tanto, la Torah nos indica cómo tenía que ser el Mesías. El problema, hermanos, es que el Mesías del Nuevo Testamento, aparentemente de acuerdo al texto escrito, no es el mismo. Porque este Mesías es rebelde. Este Mesías no está cumpliendo el mandamiento. Especialmente el mandamiento del Shabbat, como lo dice el texto literalmente, no lo está cumpliendo. Así que hermanos, ¿cómo hacemos para presentar, o qué es lo que no estoy leyendo correctamente, que está poniendo mi fe inclusive, y está poniendo mi salvación en una situación de inseguridad, puesto que yo no sé si en el que estoy creyendo es el verdadero, el que teníamos que esperar, el que tenía que llegar. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice el judío tal como nosotros lo presentamos? Ese no es, porque el que nosotros esperamos cumple el Shabbat al pie de la letra. Y el de ustedes no cumple el Shabbat. Solo le estoy poniendo una característica. Hay más. Solo le doy una porque no puedo pasarme toda la noche en este tema. Hay más. Pero vamos con una. Porque usted tiene que aprender a defender su fe. Y no su fe con emociones, ni gritando, sino que usted tiene que defenderlo con argumentos legales. Porque lo que cuenta ante los hombres es lo que dice el derecho, no lo que dicen nuestras palabras ni nuestras emociones. ¿OK? Así que, ¿qué está ocurriendo entonces con Juan 5, hermanos? Y aquí viene la clave para que usted entienda. Le voy a dar solo una pista. Y pues allí usted comenzará a entender cuán importante es entender la cultura hebrea, hermanos, la cultura judía. Si usted no conoce la cultura judía, y no conoce sus textos judíos, entonces usted va a tener serias dificultades para entender esos grandes dilemas que se encuentran en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Ok? Que hicieron que de hecho el judaísmo y que hicieron que los judíos rechacen al Mesías el Mesías del cristianismo. Y cuando hablo del cristianismo, hermano, estoy tratando de convocar a todas las denominaciones religiosas que presentan a Jesús como Mesías, ¿verdad? Viene el catolicismo, el cristianismo, mormones, testigos de Jehová y todos ellos, ¿verdad? Ok, estoy tratando de no separarlos por doctrina, sino como un, como un grupo, como un movimiento, ¿verdad? Que está presentando a este Mesías y está diciendo que este es el verdadero. Pero el problema es que este verdadero tiene una patacoja, hermanos. ¿Verdad? De acuerdo al texto, no estoy diciendo que lo sea él, pero de acuerdo al texto hay allí una grave, una grave afirmación que compromete la legitimidad de nuestro Salvador. ¿Ok? Porque usted no puede decir, hermanos, que el Señor incumplió el Shabbat porque él quería hacer obras de caridad. Y que eso era válido, porque entonces tenemos un problema, hermanos. Y es que, ¿qué cosa? Lo que solemos decir nosotros aquí. Ya que el fin no justifica los medios, hermano. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos un problema que resolver. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con Juan? Recuerde que Juan era judío, ¿sí? Pero hay que entender entonces que si Juan era judío, él está escribiendo de acuerdo a una óptica que él tiene, de acuerdo a una... De acuerdo a un medio en donde él se mueve, de acuerdo a unas leyes y una cultura en la que él vive, de acuerdo a una legislación que a él lo incluye y a él lo obliga a seguir. ¿Ok? Entonces, debe usted entender, hermanos, que. A Israel se le dieron las leyes, ¿ok? Por eso se le dio la Torá a Israel. ¿Para qué? Para que Israel viva bajo esos parámetros. Y esa Torá obviamente iba a ser el indicador de que el Mesías vendría a cumplir esas leyes, que no podía faltar a ninguna de ellas, ¿ok? Entonces, pero el tema, hermanos, es que usted debe conocer también que en el en el sistema, hermanos, en el sistema legal judío había un Sanedrín. Y el Sanedrín, podemos decirlo, era la corte suprema de Israel, ¿verdad? Era la corte suprema de Israel que estaba, obviamente, eh, conformada por grupos de 21 personas, ¿ok? Incluido el sumo sacerdote. Entonces, este grupo, hermano, de legisladores, o más que legisladores, estos eran, hermanos, los intérpretes de la ley. A ellos, hermanos, se les da el rol de interpretar lo que Dios dijo en la Torá. Ok, entonces nosotros tenemos en la Torah 613 leyes. Imagínense, Jesús tenía que cumplir 613 leyes al pie de la letra. Él no podía absolutamente fallar en ninguna. Y de hecho no falla en ninguna, pero el texto está diciendo que sí lo está haciendo. Así que tenemos que tratar de entender qué es lo que está Juan escribiendo, porque aquí el problema no es el Mesías, el problema quién es, es Juan. Si se da cuenta, enfoquémonos en quién está diciendo esto, no en lo que está diciendo de otro. ¿Quién lo dice? Lo dice Juan. Ok, vamos a investigar a este Juan. ¿Por qué Juan está escribiendo estas palabras? Vemos entonces, hermanos, que tenemos que entender que la ley la da Moisés y obviamente usted se acuerda que esta ley tiene que ser aplicada por 70 ancianos para que todo el pueblo de Israel pueda ponerla en práctica. Entonces, Dios da una constitución. Por ejemplo, los 10 mandamientos son mandamientos constitutivos. ¿Sí? Son mandamientos generales, hermanos, pero estos mandamientos o estas leyes magnas para ponerlas en la práctica tenían que ser reguladas y allí es en donde interviene, hermanos, quién? Interviene la Corte Suprema de Israel, que se la conoce como Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, está conformado desde cuándo? Desde el Sinaí, cuando Moisés estableció 70 ancianos que tenían que ser llamados para dirimir los asuntos del pueblo. ¿En función de qué tenían que dirimirlos? En función de leyes que ya estaban establecidas. Pero ellos se convertían entonces en qué? en intérpretes de esas leyes. Intérpretes para qué? Intérpretes para aplicar esas leyes, para llevarlas a la práctica, para que el pueblo entienda lo que le estaba diciendo. Y por ejemplo, usted tiene un no matarás. Wow, tiene un no matarás, pero tenemos que ir a la guerra. ¿Qué hacemos? ¿Abrazamos a nuestros enemigos cuando nos encontremos con ellos? Porque tenemos un mandamiento que dice no matarás. Por lo tanto, ¿Qué se entiende por no matar? Ok, entonces ahora interviene el Sanedrín y establece leyes para aplicar el no matar, de acuerdo a lo que ellos consideran, de acuerdo a su mejor juicio, lo que Dios quiso decir con no matar. Pues resulta, hermanos, que en el Shabbat ocurre lo mismo. En el Shabbat, el Sanedrín, ¿verdad?, a través de la examinación del mandamiento, el cual indica, por ejemplo, que no se tenía que hacer ningún trabajo en ese día, está siendo, hermanos, interpretado de una manera en la que el pueblo tenía que llevarlo a cabo. Lo cual se convierte ya en una ley interpretativa. No estamos hablando del mandamiento, sino estamos hablando en la interpretación de la ley para que pueda ser aplicada y pueda ser ejecutada por un pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiso decir con guardar el Shabbat? Porque guardar el Shabbat significaba reposar. ¿Pero qué significaba reposar? Entonces, en el lenguaje hebreo, así como de acuerdo a las costumbres y el resto de leyes, pues, hermanos, la Corte Suprema estableció que guardar el Shabbat incluía un sinnúmero de regulaciones. Entre ellos, por ejemplo, no mover un objeto de un lugar a otro. Segundo, no moverse más de una milla. ¿Verdad? Y así muchas otras cosas. ¿Ok? Cuando nos damos cuenta entonces, el mandamiento, hermanos, de guardar el Shabbat, no solamente se debía entender como un mandamiento genérico, sino que tenía que entendérselo en su contexto jurídico. ¿Sí ve? Había que entender ¿Qué era para el judío del primer siglo guardar el Shabbat? ¿Ok? ¿Está entendiendo? Por ejemplo, le doy alguna pista. En Estados Unidos tenemos los, eh, los amendments de la, de la Carta Magna de Estados Unidos. Y usted ve que en el segundo amend amendment, pues por ejemplo, usted viene allí y dice que todo ciudadano tiene derecho a portar armas. ¿Ok? Ese es un mandamiento. Ese es un derecho constitucional para todo ciudadano estadounidense. ¿Ok? Pero usted se da cuenta, hermanos, y de hecho en esta semana tomó muchísima relevancia por el tema de este juicio que se estaba llevando contra un jovencito de 18 años por haber eh, asesinado a dos personas y herido a un tercero, producto de un, de un asunto que ocurre en las, en las calles. De hecho, usted puede ver la noticia y, y, y conversar sobre eso. Pero entonces, usted ve allí, hermanos, que. Cada estado legisla qué significa ese derecho. Cómo ese derecho el ciudadano puede gozar de aquel. ¿Ok? Entonces, en este caso, hermanos, por ejemplo, nosotros estamos viendo que un menor de edad no puede poseer un arma. En términos generales. Segundo, pues si se encuentra en una condición de eh, limitación mental o si se encuentra en una condición, otra condición, <coughs> perdón, de otro tipo de limitación, usted va a ver que no puede portar el arma. Pero usted va a decir, pero él tiene derecho, sí, pero no. ¿Por qué? Porque hay una regulación que ya se convirtió en una ley, ¿verdad? Aunque la ley dice que usted tiene derecho a portar armas, resulta que no todo el mundo tiene derecho a portarla, porque hay una regulación. Entonces, hermanos, aunque usted tiene derecho a portar armas, si usted es menor de edad, en el estado de Wisconsin, menor de 17 años, usted no puede portar un arma. ¿Bien? Entonces, si alguien porta un arma y alguien escribe y lo ve portando un arma y lo ve, vamos a decir, eh, menor de edad, él va a decir, ese menor de edad o este fulano estaba violentando la ley de... El de portar armas. Usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que está violentando la ley? ¿Verdad? Y así podemos nada más ver esto como un ejemplo. Entonces vamos regresando otra vez a las leyes de Israel. Los judíos hermanos, a través del Sanedrín, habían estipulado ya habían ya prácticamente concluido, vamos a decir, la reglamentación de esos 613 mandamientos, incluidos el Shabbat. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, mover un objeto de un lugar público a un lugar privado, esa era una violación del Shabbat, puesto que esta persona estaba haciendo un trabajo. ¿Sí ve? Y se inventaban un sinnúmero de mecanismos para evitar, por ejemplo, caer en el incumplimiento de ese mandamiento, puesto que habían reglas, hermano. De hecho, en ese, en ese Shabbat no se podía hacer ningún trabajo. Y Jesús comienza a cuestionar este juicio. Esta, juris, esta jurisprudencia que había utilizado el Sanedrín para decir qué era guardar el Shabbat y qué no era, o qué era contravenir, o qué, eh, eh, o qué actos eh, eran contrarios a este, a este Shabbat. Le cuento algo, hermanos, el Sanedrín tenía jurisdicción legal para hacerlo, tenía toda la autoridad legal para legislar, para hacer la interpretación de esas leyes. No lo estaban haciendo arbitrariamente. Eran la máxima autoridad legal de Israel, por lo tanto tenían jurisdicción y competencia legal para hacer ese tipo de legislación. Ellos estaban investidos legalmente para interpretar esas leyes. Por lo tanto, ellos no están haciéndolo sin autoridad legal. Eso es muy importante que usted lo considere. Por lo tanto, ahora tenemos, hermanos, unas leyes que se están estipulando como las leyes del Shabbat, ¿ok? Y estas leyes, hermanos, cuando viene el Mesías, Él se encuentra y comienza a cuestionarlas. ¿Se ve? Él comienza a hacer cosas contrarias a lo que el Sanedrín, hermanos, la máxima autoridad de Israel, la máxima autoridad judicial de la nación, había definido como aquello que era guardar el Shabbat y no. Por lo tanto, usted tiene ahora otro problema, porque el único problema ahora no es solamente que el Mesías está violentando el Shabbat, que la Corte Suprema de Israel había establecido como el Shabbat, sino que aparte de eso él está cuestionando, está cuestionando lo que esa Corte Suprema había determinado como Shabbat. Si ve que ya no tiene solo un problema, ahora tiene dos problemas. ¿Cómo resolvemos este verdadero, este verdadero problema? dolor de cabeza. ¿Ok? Si ¿Sí ve cuán importante es estudiar, hermano. Si nosotros no estudiamos, vamos a tener serias dificultades en defender esto. ¿Ok? Mi labor es enseñarle a mi familia y a mis hermanos y a mi pueblo, a, a todos mis, 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 mis hermanos, a defender su fe con argumentos legales. Hermano, usted no puede defender solamente porque usted cree y eso es así. No, 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 eso no es así. ¿Sí? A usted, a su esposa, no le puede decir solamente que la quiere y ella le tiene que creer. De hecho, ella tal vez le cree, pero ella necesita qué más? Que usted le pruebe eso, hermano. La lealtad no se cuenta solamente con decir te amo. La lealtad viene con un sinnúmero de hechos que confirman ese, esa, ese verbo, ¿verdad? Esa palabra. ¿Ok? En este caso, hermanos, estamos viendo cómo efectivamente tenemos a un Mesías que viene en el primer siglo y comienza a cuestionar lo que está ocurriendo con una autoridad jurídica que se llama la Corte Suprema de Israel. Okay. Entonces, ya no solamente este problema del mandamiento, sino que ahora tenemos un rebelde, ¿a quién más tenemos? Tenemos a un disidente, tenemos a una persona que está, como decían, correctamente los fariseos este hombre es un revoltoso, este está viniendo a alterar el orden público. ¿Sí ve? Porque él está queriendo cambiar nuestras leyes. ¿Entiende? Pero tiene que entender entonces, hermano, qué leyes son las que se están discutiendo aquí. ¿Qué ley estaba discutiendo Jesús? ¿Qué estaba cuestionando él? ¿Estaba cuestionando el Shabbat o estaba cuestionando la aplicación del Shabbat? ¿Él estaba aplicando el mandamiento que Dios había dado y lo estaba desconociendo? ¿O él estaba, hermano, desconociendo la interpretación legal que Israel había hecho por medio de sus magistrados acerca de ese mandamiento? ¿Se da cuenta? Eso nos va dando un poco más de luces. Pero ¿dónde se encuentran estipulados estos, esta legislación? Pues se encuentra en un documento que se conoce como la Mishnah. La Mishnah, hermanos, es el documento que recopila todas las leyes que el Sanedrín discutió y estableció e interpretó y se convirtieron en ley en Israel en el primer siglo y antes de eso. Entonces, hermanos, la Mishnah, se está dando cuenta, son como nuestras leyes orgánicas que basen de una constitución, salen de una constitución, pero lo que hacen es llevar a cabo la aplicación de esa ley. Así que, hermanos, la Mishnah es la ley ya aplicada ya en la cotidianidad, hermanos, ¿ok? Entonces, es la que define cómo se hace el mandamiento y qué es legal y qué es ilegal a la hora de guardar ese mandamiento. Si ¿Sí ve, es la base interpretativa, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos aquí en la Mishnah. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, leemos el tratado Shabbat, nos vamos a dar cuenta que allí están todas las leyes que el Sanedrín había estipulado como guardar el Shabbat y allí mismo te dice, si en cambio haces esto, no estás guardando el Shabbat y por lo tanto estás incumpliendo la ley y eso te hace reo, ¿de qué? Reo de sanción legal, sea esta de carácter penal o sea de carácter pecuniario. Si ¿Sí ven, habían diferentes sanciones dependiendo de la gravedad de la falta. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo unas leyes, ¿verdad? Y yo creo que esto le hace mucho sentido a los abogados, hermano. Creo que los abogados me entienden mejor a veces que los cristianos. ¿Por qué? Porque se necesita tener ese entendimiento para poder. De, este, comprender estas cosas. Entonces, hermano, es importantísimo que nosotros podamos entender que cuando Juan está escribiendo, ahora viene la parte medular del asunto, cuando Juan está escribiendo, hermanos, en Juan 5, que Jesús violentaba el Shabbat, puesto que sana a un paralítico y le dice, toma tu lecho y ándate a tu casa, ¿en dónde estaba este paralítico, hermanos? Dice que este paralítico se encontraba en dónde? En un estanque. El estanque, hermanos, estaba fuera de la área, vamos a decir, del de área de Jerusalén. El estanque, hermanos, de el estanque que menciona de este paralítico al que le dice toma tu lecho y anda. Hermano, este estanque se encontraba fuera de las paredes de Jerusalén. De los muros, inclusive. Por lo tanto, esa persona, cuando Jesús le dice, toma tu lecho y anda, usted se imagina, hermanos, el reto, vamos a decir, el conflicto, el conflicto en su cabeza que tuvo ese hombre curado allí. Porque él tuvo que coger un lecho a sabiendas de que la ley se lo impedía. Él coge un lecho de un lugar público que es un estanque, y se lo lleva a su casa. Por lo tanto, esa era una violación de qué? Era una violación de la ley. Y un desafío, hermanos. Esto era un desacato. Era un tema muy serio, hermano, en Israel. Por eso es que entienda usted al fariseo del primer siglo. ¿Cómo no se va a, a, ¿cómo es, a alarmar de tener a alguien que está prácticamente trayendo qué? Trayendo rebeldía en el pueblo, justificándola con unos milagros. Pero los milagros, hermano, no son suficientes para hacer que un hombre incumpla la ley. Como le dije, el fin no justifica los medios. Así que tenemos ahora un verdadero dolor de cabeza también cuando tenemos a un judío que no es ninguna autoridad en Israel que es un hombre que no se sabe ni siquiera de dónde vino, porque viene de Nazaret y qué de bueno puede salir de allá, dijo inclusive uno de sus discípulos. Pues, ¿quién es este que viene acá? ¿Con qué autoridad legal? Ahora entienden, hermanos, por qué los intérpretes le decían a él, ¿y tú con qué autoridad legal vienes a hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad legal tú te crees mayor que nuestros ancianos que interpretaron estas leyes? ¿Quién te has creído tú, muchacho? Muchacho de 30 años, ¿quién te has creído tú que puedes venir a desafiar a las autoridades de Israel? Entiende, hermano, esto no era un tema sencillo, no era simplemente algo de coge tu lecho y ándate a tu casa. El que está yendo a su casa también está en un verdadero aprieto, puesto que está desafiando a una autoridad judicial que le dice que ese acto de coger un lecho y llevárselo a su casa. Es un delito. ¿Entiende? Y Jesús está haciendo qué? Apología de ese delito, aparentemente, ¿verdad? El tema es, ¿de qué leyes? ¿Estaba entonces Jesús desafiando a su padre en el día de reposo? ¿Por qué los cuestiona a los fariseos y les dice, oigan, si ustedes tuvieran un animal que se les cae en un pozo, ¿ustedes no irían a sacarlo en Shabbat de allí? ¿Por qué ustedes me cuestionan a mí que yo sane a alguien en Shabbat? Y si ve por qué tomo una mano seca, porque con la mano se hacía el trabajo. Cuando Él la sana, entiende lo que les quería decir. Él está sanando una mano, está sanando un paralítico, está sanando gente que ahora tiene que caminar y va a hacer cosas. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí que este Jesús que nosotros sabemos que es el Mesías está en serias dificultades, ¿verdad? Porque él está haciendo cosas que están poniéndolo al filo al filo de la legalidad. Él está llevando las cosas al extremo. El tema es amparado en qué hace esto. Amparado en qué, hermanos? ¿Qué autoridad legal tenía él para hacer este tipo de cambios? Él no tenía esa autoridad legal, aparentemente, y nuevamente lo pongo con mayúsculas. ¿Ok? ¿Por qué él estaba desafiando a una autoridad legal como el Sanedrín, la cual estaba investida con toda autoridad, tenía competencia y jurisdicción para interpretar esas leyes de esa manera? Aunque se equivoque, ¿verdad? Vaya, de hecho, pues efectivamente el Shabbat se había convertido, hermanos, ya no en un día de delicia, sino había se había convertido en un día de tormento. Llegar el Shabbat era casi como llegar, pues, en la, en la semana de exámenes para los universitarios. Así era el Shabbat, hermanos. Era un momento en donde ya casi no se disfrutaba mucho, porque eran tales las restricciones que en realidad ya no era un día, en realidad, en donde se mostraba bondad, sino más bien donde se mostraba qué cosa. Se mostraba extrema legalidad. Era un legalismo en lo que se había caído en Israel, ¿ok? Pero producto de qué? Producto de un cuerpo, hermanos, un cuerpo, un cuerpo jurídico, perdón, que había llevado estas leyes al extremo. Ahora entiende por qué Jesús les dice, rueguen ustedes, rueguen ustedes que no lleguen Shabbat. ¿Por qué les dice eso, hermanos? ¿Qué tiene que ver el Shabbat? El tema, hermanos, les dice, ¿por qué? Porque ustedes tienen que correr a las montañas, porque ustedes tienen que huir de la ciudad. Rueguen que no lleguen Shabbat. ¿Por qué? Porque ellos no podían huir más allá de un kilómetro, hermanos. Entonces, ¿dónde se iban a refundir? ¿A dónde iban a poder ir? De acuerdo a la legislación, la legislación de la, Midr del, de, de la, de la Mishnah, de la Corte Suprema, ellos no podían moverse más allá de una milla. Así que ahora tenían ellos un verdadero olor de cabeza. Iba a venir juicio sobre Israel y ellos no se iban a poder mover. Y les está diciendo, rueguen que no sean Shabbat en invierno. Porque hay dos serias dificultades allí de moverse en esas condiciones. Porque les va a tocar a ustedes elegir como a ese, como a ese hombre que fue curado de su parálisis, les va a tocar qué, o hacer qué cosa, o poner sus vidas en recaudo a buen recaudo o quedarse a morir. Por lo tanto, hermanos, ahora entendiendo un poco mejor lo que está ocurriendo aquí, vamos a entender qué pasa con Juan. Juan Hermanos cuando está diciendo que Jesús violentaba el Shabbat, él está diciendo que él qué estaba violentando? Estaba violentando las órdenes que el Sanedrín estaba indicando. Bueno, eso resuelve el tema, pues obviamente, de que efectivamente esas eran normas humanas, eran normas de interpretación jurídica, pues humanas. Vamos a dejarlo de esa manera. No está hablando de que Jesús violentaba el Shabbat como tal, ¿verdad? Él sí sabía lo que significaba guardar el Shabbat. Okay. Él no es que se iba a cortar leña ni se puso a encender fuego en ese día. Eso no dice el texto. Dice que él sanó personas, que hizo que un paralítico se vaya de un lugar a otro y e hizo otro poco de, de, de milagros más. Que efectivamente violentaban lo que la misna decía acerca de guardar el Shabbat. Entonces cuando Juan escribe, hermanos, no está hablando de violentar el mandato bíblico, el cuarto mandamiento. Por lo tanto, eso no justifica que usted en vez de guardar el sábado, ahora guarde el domingo, puesto que eso no es lo que está diciendo el texto. Re Jesús no se estaba ahora reuniendo un domingo. Él se estaba reuniendo un sábado, pero él estaba haciendo cosas que para los judíos eran ilegales. Por lo tanto, Juan, como es un judío, y como él estaba bajo esa legislación, como judío él escribe y dice, Jesús violentaba lo que para él era el chaval. ¿Sí ve? acaba de resolver un verdadero dolor de cabeza. Pero ese no es todo. El tema es que Jesús todavía no nos ha explicado en función de qué cambia esas leyes. ¿Qué autoridad legal tiene Él, hermanos, para cambiar algo? Él no es parte del Sanedrín. Él no es sacerdote. Entonces, ¿por qué Él está cambiándolo? Porque Él es rey. Él les está diciendo, hermanos, sin hablar, les está diciendo, yo como rey, tengo buen juicio. Yo como Salomón, yo voy a juzgar correctamente y yo juzgo que esto se hace de esta manera. Hermanos, quien tenía mayor autoridad para juzgar era el rey. El rey estaba por encima de lo que decía Sanedrín. El rey de hecho podía cuestionar en este caso lo que el Sanedrín definía. Acuérdense que Salomón hace de alguna manera, obviamente, hace el uso de qué? Dice que el hombre más sabio sobre la tierra, ¿quién fue? Y cuando habla de sabiduría, hermanos, está hablando de legislación. Por eso le presenta un caso de dos mujeres que defienden la tutela de un niño, ¿verdad? En donde él dice en su juicio, vamos a partir este niño por la mitad y así saber quién es la madre de este niño. ¿Sí ve? ¿Por qué se nos presenta un caso de esta manera? Porque nos están mostrando cuán bueno era él para qué. Para. Tener buen juicio. ¿Qué está haciendo Jesús o Yeshua? Yeshua está presentándose como aquel rey que tiene extraordinario buen juicio, que el Sanedín no tiene. Así que, hermanos, ese es el mensaje que les está dejando Yeshua a todo aquel que lo cuestiona, ¿verdad? Entonces, es la palabra del rey la que está diciendo. No que violentes es el Shabbat, sino que el Shabbat no es limitarte a un kilómetro de distancia, o limitarte a no mover algo de un lugar a otro, o limitarte inclusive a no hacer un acto de bondad cuando tú sabes que hay una necesidad en ese día, como el hambre, un enfermo o un preso. El rey tiene fuera de corte. Sí, porque efectivamente, como dice mi suegra, el rey tiene fuero de corte. ¿OK? Entonces, en este caso, hermanos, estamos viendo que Jesús se está presentando como el Rey de Israel con ese juicio que es aún mayor que el de Salomón. Entonces, si sí, hermanos, cómo resolver este nudo que tenemos aquí, y es doble nudo, no es uno solo, sino doble nudo, se resuelve cuando uno conoce la jurisprudencia bíblica. Cuando tú dominas el derecho legal, hermano, y el derecho legal no solamente de la Torah, sino también la jurisprudencia judía, entonces tú puedes ahora entender un poco mejor los textos del Nuevo Testamento. Entonces, cuando te toque hablar con un judío y le digas, y él te diga, pero aquí Juan 5 dice que Jesús violentaba el Shabbat, ahora ya tú tienes los argumentos que en su propia Mishnah están escritos. Porque le vas a citar tratado Shabbat y le vas a decir, ven para acá. Ahí en tu tratado Shabbat dice esto. Pues sabes qué? el rey de Israel, así como Salomón, tiene un mejor juicio que estos. ¿Verdad? Él va a aplicar el mejor de los juicios porque él es hijo de Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos? Ahora entiendan porque esto nos lleva a otro lado. ¿Por qué, hermanos? El, ¿Por qué el Sanedrín se creía infalible en sus juicios? Pues porque obviamente ellos tenían la autoridad para hacerlo. Pero Recuerde que no necesariamente sus juicios eran infalibles, puesto que, puesto que ellos tenían que hacer, inclusive cuando se equivocaban en su juicio, ya sean, dice, tropezar al pueblo, ellos también tenían que ofrendar animales en el templo. Toda la corte tenía que poner las manos sobre el animal y ofrendarlo por el error que hayan hecho cometer al pueblo por un error de juicio. Si ¿Sí ve, ellos también sabían que podían equivocarse. Aunque ellos insistían en que tenían un juicio que era justificado y aprobado por el Padre, el hecho es que les está diciendo, pues aquí Jesús les está diciendo, ustedes aquí se equivocaron. Por eso es que le preguntaban, ¿con qué autoridad tú haces esto? Si ven lo que les está diciendo, pues yo lo hago con la autoridad de rey. Con esa autoridad lo estoy haciendo, con la autoridad que tiene un rey, porque en Israel, hermanos, un rey era hijo de Dios. En Oriente Medio, hermanos, en el Antiguo Medio Oriente, un rey se consideraba hijo de Dios. De hecho, usted ve cómo el faraón se creía hijo de Dios, ¿verdad? No solamente él, posiblemente Nimrod también se creía hijo de Dios. Nabucodonosor, posiblemente, se creía hijo de Dios. Y en este caso, Jesús, Yeshua, es hijo de Dios. No solo que se cree, sino que lo es de naturaleza divina. David también era hijo de Dios, por eso se le llama el ungido de Dios. Saúl era un hijo de Dios, puesto que él era un ungido. Yeshua es un ungido y cuando él es ungido, hermanos, está siendo ungido para ser rey. Miren cuánta, cuánto. Eh, material tenemos allí a la hora de, def de defender un solo versículo. <laughs> Nos hemos pasado una hora solamente argumentando sobre un pequeño problema, y vaya que es un gran problema, que tenemos en el Nuevo Testamento cuando nosotros creemos que creer en Jesús es suficiente. Y porque el versículo dice que Él es el Hijo de Dios, y porque acá dice esto y a nosotros vamos a coger eso y no vamos a contrastarlo, estamos equivocados. La, el Nuevo Testamento, hermanos, a pesar de que es el Nuevo Testamento, tiene que ser contrastado. Porque nosotros sabemos que el texto es verdadero, pero nosotros tenemos que entender en qué contexto se escribieron no solamente los Evangelios, sino también las cartas. Puesto que así como usted está viendo en Juan 5, hay un error, aparentemente en las cartas apostólicas, especialmente de Pablo, aparecen muchos errores. ¿Verdad? Y no significa que tengan errores de, de, de escritura. Yo hoy, hermanos, por ejemplo, no participo de la idea de que los textos bíblicos sean cambiados. Es muy común en las raíces hebreas, por ejemplo, modificar los textos para que estos digan lo que ellos creen. Y vaya que lo que ellos creen es correcto. Pero el tema es que no puedes cambiar el texto. Tienes que ser fiel con el texto. Lo que puedes hacer es un comentario abajo, a pie de página, de lo que estás creyendo que dice allí, de lo que estás interpretando en función de los elementos. Pero no te puedes atrever a cambiar el texto. El problema, hermanos, es que con el afán que hemos tenido a veces de justificar, porque el texto nos está desafiando a hacerlo, a veces en estas nuevas versiones, hermanos, he encontrado textos que han sido modificados con la finalidad de cuadrar con lo que creemos nosotros, que es correcto, pero que no dice el texto. ¿Sí ve? Lo cual es incorrecto, porque nosotros no tenemos autoridad legal para cambiar los textos. Por lo tanto, los textos están correctos, no hay que establecer teorías conspirativas respecto al texto bíblico. El texto bíblico está bien. El problema es que nosotros estamos mal, porque no conocemos la cultura y no conocemos el contexto. ¿Sí ve? Y desconocemos las leyes. Es importante entender esto, hermanos, porque en la medida en que vamos dominando un poco mejor la ciencia bíblica, la legalidad bíblica, nos es más fácil sentarnos a conversar con un judío y hablar amenamente sobre temas que son importantes y no defender teologías ni defender una denominación religiosa en particular. ¿Se da cuenta? Para defender al Mesías usted no tiene que plantarse dentro de una denominación. Usted no tiene que ponerse el escudo de la religión para defender su Mesías. Usted necesita defenderlo de acuerdo a la legalidad bíblica. Esa es la mejor manera de defender a un acusado, por ejemplo. Usted se imagina que un acusado solamente se ponga a llorar cuando es acusado y crea que ese es suficiente elemento de defensa para él. El abogado no... Y para el juez y para el jurado esas lágrimas no son suficientes, aunque aparentemente sean reales o así sean reales y sean ciertas. ¿Qué se necesita? De un abogado, ¿verdad?, que domine el derecho en esa materia para que defienda bien a el acusado. Usted ve, por ejemplo, cómo Abraham participó como un buen abogado para defender a su y Gomorra. Claro, no habían suficientes argumentos que, que puedan ayudar a su y Gomorra, pero se Jesús, perdón, Dios buscó al mejor abogado en ese tiempo para defender a su y morra y por eso fue a buscar a Abraham. Si ¿Sí ven, todo está ligado al derecho, hermanos. Si nosotros desconocemos eso, vamos a tener, pues, obviamente, siempre estos conflictos doctrinales y tenemos conflictos teológicos porque no sabemos argumentar legalmente, ¿ok? Y miren, me he tomado una hora para hablar de este tema porque lo consideré relevante, hermanos, aunque tenemos una hermosa porción esta semana que estudiar, era importante tocar ese tema y entrar ahora sí, hermanos, como les indicaba, en la porción de esta semana. Hay una audiencia que está interesada en escuchar la porción de esta semana, pues, y vamos a entrar ahora sí en ella, ¿ok? Bien, quiero también, pues, saludar un momento a los hermanos que se conectan, tengo muchos hermanos conectados el día de hoy y quiero realmente agradecerles por eso, mi querida familia y amigos. Eh, quiero saludar a Rosita Romero, eh, a mi cuñada Tita Gómez y quiero saludar también a mi otra cuñada que se encuentra en España. Está hoy, pues, amanecida ella. Ya se va a amanecer escuchándonos. Como el Shabbat anterior, siguiendo estas enseñanzas, ¿verdad? Porque estamos estudiando y, y tenemos una diferencia horaria terrible. Tenemos seis horas más o siete horas, creo, de diferencia con, con Madrid. Así que, pues, le envío un fuerte abrazo a mi querida eh, cuñadita Ceci allá y también para Malenita, para su para su hija, mi sobrina. Así que, un fuerte abrazo para ustedes y para todos los que están en casa. Quiero también, pues, saludar, como les indicaba, a toda mi, mi querida familia que se conecta en esta noche, para todos ustedes. Eh, también quiero saludar a mi compita Nelson Morán, también en esta, en esta noche, para mi querida prima, también un fuerte abrazo para, para todos ustedes, para Tania Vite que se conecta, para Eduardo, eh, para Edu, para eh, Bolívar Ruiz y para todos mis amigos. Realmente tengo una cantidad importante de amigos que estamos hoy conectados. Y les indicaba esto, que es importante, si ¿sí ven, eh, hacer un acercamiento de índole, de índole más que teológico. De índole legal, porque eso nos acerca realmente a defender nuestra fe de una manera un poco más sólida. Si ¿Sí ven, nuestra fe, hermanos, no tiene que ser defendida desde la óptica religiosa. ¿Verdad? Usted no lo va a defender a Jesús porque usted es más católico que, que cualquiera, ni porque es más evangélico y porque... es No, no, no. Usted tiene que defenderlo con argumentos. Si usted no lo defiende con argumentos legales, usted, está en serio, usted va a estar en serios aprietos, hermano, porque usted está defendiéndolos con pasión. Pero la pasión no es suficiente cuando usted tiene que defender a una persona que puede ir a prisión si usted no es un buen abogado. O que en este caso puede ser descartado como lo fue el Mesías, porque hemos sido pésimos abogados en el cristianismo. ¿Por qué hemos fracasado, hermanos, en presentar al Mesías como el Rey de Israel y como el Mesías que vendría? Es porque hemos sido pésimos abogados, hermanos. Nosotros no hemos presentado al Mesías correctamente a nuestros hermanos judíos. Y ellos han tenido serios reparos en aceptar esa figura que nosotros hemos presentado. Ellos se alarman, hermanos, porque nosotros presentamos a un judío romano, perdón, a un Mesías romano. ¿Verdad? Nuestro Mesías es más romano hasta en su forma de vestir. ¿sí? ¿Usted se imagina a un Mesías de cabello largo, hermanos? Eso es impensable, hermanos, porque Jesús nunca estuvo de luto. Verdad? Usted se imagina, él nunca fue un nazareo, no fue nunca un nazareo, él nunca hizo un voto nazareo. No se menciona en la escritura al menos eso. Por lo tanto, no tenía por qué razón dejarse el cabello largo como se lo dejó Pablo en cambio. ¿Sí? Pues él hizo un voto nazareo, tenía razón por dejarse el cabello largo que luego pues llegó a quemarlo en el templo, ¿verdad? En la cámara correspondiente, ¿verdad? En el, en, el, en el atrio de las mujeres. Pero estamos hablando aquí, hermanos, de que nosotros tenemos que dominar el derecho bíblico, porque eso nos va a permitir argumentar a favor de quién? De aquel que está siendo atacado y descalificado. Si bien nosotros tenemos realmente un, una gran labor como maestros y como padres y como, vaya, de alguna manera como aquellas personas que tenemos una labor de enseñar, ¿sí? Si tenemos una labor de enseñar, si sí se da cuenta, hermano, que no cualquiera puede enseñar. ¿Qué decía el texto? No cualquiera puede ser maestro, hermanos, porque usted en vez de defenderla puede arruinar. Usted en vez de presentarlo al Mesías por la forma como usted se lo ha presentado, tal vez esté bien para una persona que no conoce. Como le dije, miren, presentar el Evangelio, hermanos, y presentar al Mesías a una persona que ignora todas estas cosas, que no conoce las señales que debe cumplir un Mesías y solamente le hablan y él por emoción se deja llevar, pues él va a creer. El tema, hermanos, es que como Él no tiene nada que contrastar porque Él nació en la, en, en la gentilidad, Él no tiene nada que contrastar. Nosotros creemos en Jesús por sus milagros, pero el judío no cree en Jesús por sus milagros, Él cree porque Él cumple la ley. ¿Si ¿Sí ve la diferencia? Nosotros seguimos a Jesús, ¿por qué? Porque Él es milagro, porque Él es milagroso, hace milagros y nosotros vemos y efectivamente hace milagros creer en Él, pero es que los milagros no son suficientes. ¿Verdad? Porque ¿qué nos está diciendo el Antiguo Testamento en Deuteronomio? Nos dice que si hay un profeta, el cual lo que te dice se cumple, pero, acuérdate que necesitas dos condiciones, pero si la honra no es para el Padre y la honra es para él, entonces aquí hay un problema. ¿Se da cuenta? ¿Por qué entonces el Mesías decía, vete y no le cuentes a nadie, hermano? Porque él no quería robarse la honra de quien realmente estaba haciendo el milagro. Él está actuando en derecho, Él está cumpliendo al pie de la letra lo que dice un, el texto bíblico, legalmente de acuerdo, pues, a ser un verdadero, ma, ma, un verdadero Mesías, ¿verdad? un verdadero profeta. Así que efectivamente, hermanos, Yeshua es ese profeta verdadero que esperábamos. Efectivamente ha llegado. Pero nosotros necesitamos elevar, hermanos, necesitamos elevar la. Como dicen, necesitamos elevar la vara, hermanos, la vara del conocimiento bíblico para defender lo que creemos y en quien creemos. Eso es un reto muy grande para esta generación, porque esta generación todavía sigue dependiendo de la religión, ya, de la religión para defender a su Mesías. Pero usted no necesita de la religión, usted necesita de dominar el derecho. ¿Sí? ¿Sí si se da cuenta? Aquí en. En Estados Unidos, por ejemplo, teníamos un caso de un joven que estaba siendo juzgado esta semana. De hecho, fue declarado libre, gracias a Dios. Ok, fue declarado libre este joven. Pero, hermanos, ¿usted cree que aquí importaba si el chico era republicano o era demócrata? O si él era testigo de Jehová, o si él era cristiano, o si era católico. No importaba su fe. Estaba ante un juicio y estaba demandado por asesinato doble. Por lo tanto, el tema era muy grave, hermanos. Había que argumentar muy bien para defender a ese chico. Si sus abogados hubieran argumentado mal, ese joven hoy era condenado a cadena perpetua. Pero afortunadamente él contó con un equipo de defensa que dominaba el derecho al punto de que él pudo, hermanos, estos abogados pudieron descalificar a los mismos fiscales. Eso se llama, hermanos, la belleza del derecho. Los abogados pudieron descalificar las acusaciones de los fiscales, puesto que inclusive ellos decían que portar un arma de fuego como un fusil era ilegal en Wisconsin. Y le pongo esto como un ejemplo. Pero los abogados pudieron demostrar que eso no era ilegal en Wisconsin. Así como tampoco, hermanos, así como tampoco era ilegal portar un arma a los 17 años de edad. Los medios generaron una gran, una gran este, conmoción social, hermanos y alimentaron una gran conmoción social, ¿verdad? En donde inclusive se juzgó este joven antes de que el sistema de justicia lo haya juzgado, ya se lo declaró culpable y se lo, culpó, se lo declaró culpable por un sinnúmero de hechos que ni siquiera ellos se tomaron la molestia de investigar. Por lo tanto, hermanos, afortunadamente este joven contó con un extraordinario equipo de abogados que le pudieron demostrar al jurado y al juez que esas acusaciones eran falsas. Tanto las acusaciones que se hicieron por medio de los medios de comunicación como las acusaciones que hizo la fiscalía. Eso es extraordinario cuando nosotros podemos entender esto, hermanos. Me gusta a mí, como les decía, estudiar estos casos, puesto que me enseñan a entender la importancia que tiene para nosotros defender nuestra fe en función del derecho. ¿okay? Quiero saludar a mis grandes amigos también en esta noche, eh, pues a Gustavo y a Paulita, un fuerte abrazo para, para ellos, para Roberto también, para Roberto Jones y su esposa, también quiero enviarles un fuerte abrazo, tuve la oportunidad de conversar con Roberto esta semana y todos estos temas los discutíamos y son apasionantes, así que por eso tuve la, la necesidad de tomarlos y, y contárselos a ustedes en esta noche. Bueno, como les decía, mi querida familia, vamos entonces hoy, ahora sí, a la porción de esta semana. Es importante que entendamos, hermanos, que... Obviamente me he comido ya una hora de la porción, pero eh, hoy voy a hacer una especie de bosquejo, ¿ok? No voy a terminar todo el tema, pero yo a ustedes les voy a dejar que... A mí me gusta dejarles, hermano, una especie de tarea. Usted tiene que encargarse de completar los puntos suspensivos. Usted tiene que completar los espacios en blanco. Pero yo ya le doy a usted una guía que le permite estudiar en contexto la Escritura. Es interesante porque usted ve, hermanos, que Dios escribe, como le decía a usted mediante una, y eso lo tratamos la semana pasada, perdón, Dios escribe su escritura, Él escribe así como Él obra. Dios como crea, escribe. Usted decir, ¿cómo? Sí, a Dios hermano, usted lo debe conocer muy bien. Dios escribe de la misma manera que Él crea. El estilo literario de Dios a la hora de escribir es el mismo que utilizó en la creación. Ese estilo literario se repite innumerables veces en la escritura. Y vamos a ver inclusive hoy unos ejemplos de cómo este estilo literario, que se conoce como estructura quiásmica, ¿verdad? Este estilo literario que usa paralelismos también, este es un estilo muy particular de Dios. Yo les hablaba esto la semana pasada. ¿okay? Y Dios, este estilo literario, hermanos, lo usa desde el primer versículo. Hasta el último capítulo. Y le voy a poner un ejemplo, porque resulta que cuando Dios pone un arco iris, hermanos, como una señal, Él no lo hizo solamente para que usted vea diferentes colores allí y vea un arco iris. El arco iris es para que usted vea lo natural, pero aquello nos está revelando algo sobrenatural. Si ¿Sí se da cuenta, el arco iris, hermanos, que nosotros vemos producto de la brisa después de la lluvia, hermanos, aunque Dios lo dijo. Con un sentido, entienda que Dios está hablando en doble sentido. Y Dios dice en Génesis 9:13: He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Ok, a ver, un arco iris es la señal de un pacto. Ok, ¿qué pacto? ¿Cuál pacto? Porque resulta que parece que este no es solamente el pacto que está ocurriendo con Noé. Parece que Dios nos está hablando de otras cosas más. Parece que nos está hablando de un plan, hermanos. Un plan que tiene una metodología de arcoíris. ¿Se da cuenta? Él está creando y está haciendo un plan que se compone o se arma como un arco iris. Un plan para el hombre como un arco iris. Y se los voy a mostrar. Resulta, hermanos, que en el primer versículo, desde el primer versículo hay un quiasmo, allí hay un arco iris. Ese primer versículo usted no lo va a notar en español, porque obviamente la traducción no está contemplando escribir siete palabras. Pero en el primer versículo, en Génesis 1:1, allí en hebreo, hay siete palabras hebreas, de las cuales seis se traducen y una no. La Alef-Tab que se encuentra en el medio de esas tres, de esas seis palabras, se conoce como la Alef y la Tab. ¿OK? Hay un estudio que hizo mi maestro Rico Cortés sobre Alef-Tab. Yo le recomiendo que usted lo busque, es extraordinario ese material, a mí me ayudó muchísimo a entender esto. ¿OK? Así que usted ve allí, hermanos, cómo esta estructura quiásmica empieza desde el primer versículo. ¿Ya? En hebreo se nota muy bien, en hebreo es clarísimo, pero una de ellas no se pronuncia, la Alef-Tab es muda, es oculta. Si ¿Sí se da cuenta, oculta desde el principio, ¿ok? Pero ese no es el único, o sea, un quiasmo se puede encontrar, hermanos, en un versículo, se puede encontrar en un capítulo, se puede encontrar en un libro... O se puede encontrar como el ator en toda la Biblia, de principio a fin. Ahora, ¿qué es un quiasmo? Como le decía, un quiasmo es como un arco iris. Un arco iris, hermano, empieza con un color rojo. En su punto de origen empieza con rojo y termina con el rojo en el otro extremo. En el lado exterior empieza con un punto inicial y termina ese punto en el otro extremo con un color idéntico en el lado exterior. Luego tiene otro color interior, el color naranja, ¿verdad? Ese es el arco iris. Le estoy descubriendo siete colores, siete colores el arco iris. Usted tiene el siguiente color, que es el color naranja. Entonces, el segundo color naranja se convierte en el penúltimo color al otro extremo. El siguiente color, que es el color amarillo, se convierte en el antepenúltimo color extremo. Y así vienen sucesivamente los otros colores, que son el celeste, el azul y el lila, o el morado. Entonces, hermano, usted tiene un arco iris como una metodología para crear. Por eso es que Jesús, perdón, por eso es que Dios, cuando crea, ¿él qué hace? Él crea los siete días de la semana. De hecho, Yeshua es el que crea los siete días de la semana. No estoy equivocado en eso, pero vamos a poner en el contexto como se escribe el texto. Elohim crea los siete días de la semana, ¿ok?, Crea los siete días de la semana y crea el primer día, el segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día de la semana. La semana la compone en siete días, pero estos siete días están relacionados, hermanos, porque el primer día tiene que ver con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo y, obviamente, hay un eje central que es el tema importante que se quiere tratar allí. Entonces nosotros tenemos el primer día, que es el día que está ligado, hermanos, con diferentes temas. El primer día, por ejemplo, es el día en que se crea la luz. Pero así como en el primer día se crea la luz, en el último día hay un día de descanso. Y en el segundo día, hermanos, que es el día en el que se separan las aguas, en el penúltimo día, en cambio, hermanos, está el hombre y los animales. ¿Sí ve? En el tercer día, hermanos, en donde surge la vegetación, lo tenemos con qué? Con el antepenúltimo día, en donde, en cambio, en el quinto día, se multiplican las aves y los peces. Y el eje central, hermanos, que tenemos allí, que es que es obviamente el día del sol, las estrellas y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo cómo hay una correlación entre estos elementos de una manera quiásmica o de una manera como un arco iris, ¿Ok? Así que tenemos ahora, entonces, hermanos, que ir entendiendo que hay un modelo, hay un patrón que Dios está estableciendo desde el principio para qué. Nos está estableciendo un principio para que nosotros aprendamos a conectar las cosas. ¿Sí ve? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos establece este, este modelo literario? Es para que nosotros aprendamos a conectar las cosas como están en ese modelo. Porque en ese modelo hay qué? Hay revelación. Por lo tanto, tú no puedes coger la Biblia y leerla de corrido sin ningún tipo de correlación, porque entonces se te pueden pasar los detalles. Ok, ahora, la Torah, hermanos, es una secuencia de, de cientos de miles de fotos, si podemos decirlo de esta manera, versículos, textos, que en realidad son historias. Así que tú tienes miles y miles de fotografías que tú tienes de una manera, vamos a decir, secuencial contadas, ok en esa literatura, tienes desde el principio hasta el fin, y tú te vas a dar cuenta hermanos, que estos no están desconectados, ellos tienen un entrelazamiento pero que tiene un orden un orden de acuerdo a quien escribió por eso es que yo creo que este libro es divino ¿por qué yo creo que este libro es divino? ¿y por qué yo creo que este libro no es humano? porque este libro tiene una característica sobrenatural como fue escrito. Y por eso yo creo que este libro de aquí, que lo escribieron varias personas, no pudieron haber todos tenido la misma mente ni la misma casualidad para escribir estas obras o estas historias y que hayan ocurrido inclusive estas historias casi parecidas una con la otra. De hecho usted se va a dar cuenta cómo la historia de Jacob se parece a la historia de Israel en Egipto y cómo la historia de Israel en Egipto... Por ejemplo, la historia de Jacob en Harán con Labán se parece a la historia de Israel con el faraón y ver cómo esta historia se parece a David con Saúl y cómo esta historia se parece a Jesús también. Entonces estamos viendo que hay muchas historias parecidas. El tema es, bueno, ¿y en qué se parecen? Porque el reto aquí es emparejar estas historias. Pero en estas historias, hermanos, hay una revelación, que es lo que yo quiero enseñarles hoy. Usted se va a quedar con la tarea, hermanos, de poder conectar y buscar en estas historias más cosas. Puesto que yo no tuve tiempo esta semana, desafortunadamente, no me alcanzó el tiempo para poderles presentar este texto ordenadamente, puesto que tuvimos una emergencia y tuvimos que llevar a mi hijo a la clínica. Eh, pero afortunadamente está bien nuevamente y ya lo tenemos de regreso aquí. Así que nos hizo pasar, hermano, le hizo pasar a mi esposa realmente una noche en clínica en esta semana. Así que eso pues me disminuyó la cantidad de tiempo que tenía para prepararlo. Pero yo les voy a dejar a ustedes una. Les voy a presentar la metodología para que ustedes, como le dije, completen los espacios en blanco. Es muy fácil, hermano, ya prácticamente les he dicho todo. ¿Ok? Pero es importante que vayamos. Enseñándoles estas conexiones como un ejemplo. Y yo quería usar esta porción y la anterior, porque esta porción y la anterior son precisamente una historia en donde se conectan de esa manera estos eventos. Se conectan de manera quiásmica o de manera como un arco iris, como un arco, en donde el primer punto está narrado nuevamente al final, pero con unos toques diferentes. No son los mismos. Vamos a decir, no es exactamente lo mismo, pero hermanos, es tan parecido que definitivamente los temas son los mismos, puesto que el tema 1 se parece al tema último, el tema 2 se parece al penúltimo, el tema 3 se parece al antepenúltimo y así. Y hay un eje central. Es interesante, hermanos, que en la historia de Jacob con Labán, nosotros vemos, por ejemplo, cómo Jacob es enviado por su padre. Después de que de una amenaza de muerte, de una amenaza, seria amenaza de muerte de su hermano, Jacob es enviado a la tierra de su de sus ancestros, de los ancestros de su mamá, es enviado con la bendición de quién, con la bendición de Isaac su padre. Segundo, se lo manda hermanos con lomo pelado, se lo manda sin nada, hermano, se lo manda a pie y vaya usted mijo ahí con su alforja de agua, vaya y llegue a las tierras. De Labán, su, 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 ¿cómo es? su tío. ¿Ok? Él se va sin nada. Pues resulta, hermanos, que nosotros también tenemos a alguien, hermanos, que sale de Israel por un problema de amenaza de hambruna. ¿Quién sale de las tierras de Canaán? con amenaza de hambruna. Jacob va ya con su nombre, ya llamándose Israel, aunque van solo 70 personas, están saliendo de eh, tierras de Canaán y se van a Egipto. ¿Sí ve? Así como Jacob se va a, este, al exilio, vamos a decirlo, ¿verdad? Este es el exilio. Así como Jacob se va al exilio en tierras de Panarán, así Israel ya... Nombrado con prácticamente un nombre, ya tiene un nombre real, ya es una, ya está, ya es una nación en potencia, ya sus doce hijos ya son, ya son prácticamente una nación, un pueblo en potencia, ya llevan la simiente de sus hijos, ok, de su descendencia. Entonces estamos viendo cómo aquí también Israel sale a dónde? Sale a encontrarse con un faraón, ok. Pero también eso ocurre con David, hermanos. David también es enviado por Isaí, su padre, con la bendición a que se encuentre con el rey. ¿Con quién? Con ¿Sabía quién era el rey? Saúl, hermano. Con el rey Saúl. Saúl era el que ya era rey, el primer rey de Israel y David es enviado allá. Ahora hay otro que es enviado, hermanos, también a la tierra de sus parientes. ¿Quién fue enviado a la tierra de sus parientes? Yeshua, hermanos, es enviado por su padre desde el reino de los cielos, sentado a la diestra de su padre, lo envía para qué? Para que vaya a conseguir una esposa para él en la tierra de sus parientes. ¿Sí? ¿Está entendiendo este, este juego que está conociéndose aquí, que se está moviendo? Yo le voy a recomendar, hermanos, que usted haga una lectura comprensiva de los siguientes. Libros y capítulos para poder ir conectando. Usted tiene que conectar a partir de Génesis 28 hasta el capítulo 33 y prácticamente podemos irnos hasta, sí, podemos irnos hasta el capítulo 35 sin ningún problema, ¿verdad? Y lo mismo va a hacer con Génesis en el capítulo 46, 47, 48, ¿ok? 46, 47 y también usted tiene que leer Primera de Samuel para estudiar la historia de David. Usted lee 1 de Samuel desde el capítulo 16 y lee también Segunda de Samuel. Y usted va a entender cómo allí también están. Y le recomiendo también leer el libro de Juan. El libro de Juan le va a explicar a usted lo mismo que está ocurriendo con Jesús. Por eso usted ahora entiende las palabras cómo empieza el libro de Juan. ¿Verdad? Es muy característico este libro porque nos está presentando a un enviado del reino de los cielos que viene a la tierra y se hace carne. ¿Sí? Y miren las palabras de Labán. Este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Qué dice en cambio Juan? Este es, ya, eh, este, este es la palabra hecha carne. ¿Sí ve? Son términos parecidos, hermano. Estamos entonces entendiendo que existe una correlación muy característica entre estas figuras. Ahora, el tema, hermanos, es que esto de aquí tiene una figura de arco. Así como hermanos empieza el exilio, en cambio usted ve que al final en cambio hay un retorno. ¿Sí ve? Así como hay un exilio, hay un retorno a casa. Usted ve cómo Yeshua viene a la tierra y luego regresa a la casa de su padre. ¿Sí ve? Así como Israel va a tierra de Egipto, con Faraón luego, después de 200 años, regresa nuevamente a dónde? regresa otra vez a la tierra de sus padres ¿sí ve? a las tierras de Canaán es interesante porque habrá perdón Jacob dice que se toma 20 años en estar en esas tierras en cambio hermanos eh, Israel se toma 200 años en estar en Egipto ¿sí? Yeshua se está tomando 2000 años hermanos en regresar a la tierra de su padre ¿sí ve? Entonces, ¿qué estamos viendo, mi querida familia? Estamos viendo una correlación de historias, ¿ok? Por lo tanto, habría que buscar también en David cuánto tiempo le tomó a David ser rey. ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Le tiene que haber tomado unos 20 años ser rey, ¿ok? Desde que Saúl fue rey. ¿Okay? Es interesante que usted pueda entender que el texto se está repitiendo. Ahora, eso es lo interesante. Dios está escribiendo, hermanos, pero está escribiendo de una manera muy característica en donde nos está repitiendo la misma historia. Él nos está repitiendo la misma historia, pero nos, nos las cuenta en diferentes historias. O sea, nos habla del, de la misma temática, ¿verdad? mejor dicho. Él nos habla de la misma temática, pero nos la cuenta con diferentes historias. ¿Sí? Entonces el tema es, bueno, ¿y por qué él repite estas historias? ¿Cuál es el meollo de este asunto de que Dios se tome la molestia de narrar su temática en esa manera? Él tiene un plan que nos quiere contar. Acuérdense hermanos que así como él, en este caso Jacob, va a Egipto, ahora estamos viendo que en esta porción él está retornando nuevamente a tierra de Canaán. ¿Ok? Y claro, le toca enfrentar a Saúl, su hermano. Perdón, a Esaú, perdón, a Esaú, su hermano, ¿verdad? Y van a ver ciertas características allí que usted va a ver que se repiten también con Faraón, que se repiten también con David y que se repiten con Yeshua. De hecho, hermanos, usted va a darse cuenta que a Yeshua le dan un beso, un beso de traición, y Esaú le da un beso a Jacob. ¿Se da cuenta, hermanos? Pero de hecho, en esta historia también se narra algo interesante, y es que aquí hay una mujer que es violentada. Dina es una mujer ya que fue violentada. Pero también en la casa de David tenemos una mujer que también fue violentada sexualmente. ¿Y en dónde está la violencia de la novia en el caso de Israel y el faraón? En el monte Sinaí. Porque las características son las mismas, hermano. Levitas que matan a Siquem, ¿verdad? Y a todo su pueblo. Y acá levitas que se levantan para defender el honor del padre. Acá levitas que se levantan para defender el honor de Jacob. Y allá levitas que se levanta para defender el honor del eterno. Sí. Entonces usted va viendo cómo se van conectando todas estas historias. Cuando vayamos a hacer una lectura, porque sí quiero leer algo hoy, haremos pues entonces la bendición de esta palabra para comenzar ahora sí con el estudio, ¿ok? Entonces voy a seguir hablando de este tema. Ok, y para eso vamos a hacer la bendición y empezamos enseguida. Ok, y dice: Bendigan a Yahweh el que es bendito. Bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro bueno, es Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Entonces, hermano, estamos viendo cómo nosotros estamos descubriendo que Dios no escribe como a Él se le ocurre. ¿Cómo van ocurriendo las historias? No, no, no. Las historias van ocurriendo como Dios quiere. Y de hecho, las historias se van a ir repitiendo como Dios ha establecido desde el principio. Que guarden una armonía en forma de un arco. Pero ¿por qué un arco, hermanos? ¿Por qué Él escoge un arco? ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos recibiendo en el Evangelio del Nuevo Testamento? ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto con esto que está acá? Pues eso nos va a llevar a entender un poco mejor la palabra arrepentimiento que desafortunadamente creo yo en la forma religiosa como se nos presenta esta palabra, a veces no se define correctamente. Porque arrepentimiento en hebreo no es lo mismo que arrepentimiento en español. ¿Sabía eso? El arrepentimiento, hermano, desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva judía, no es lo mismo que arrepentimiento desde la perspectiva occidental. Por ejemplo, arrepentimiento en la perspectiva occidental es que si yo lancé una piedra y le cayó a alguien en la cabeza, y le rompí la cabeza, yo pido perdón y digo no lo vuelvo a hacer. ¿Ok? Y vamos a decir que eso se considera arrepentimiento. ¿Verdad? Pero desde la perspectiva oriental, desde la perspectiva, hermanos hebrea, eso no es suficiente. Y de hecho, ni siquiera se trata de eso. ¿Sí? Se trata de no hacerlo nunca más, pero ¿por qué? y vamos a ir a entender esto un poco mejor de acuerdo a esta estructura. Porque la estructura que hermano, nos enseña muchísimo a entender el arrepentimiento o la Teshuvá o el retorno, que es lo que Dios realmente quiere. El arrepentimiento para Dios no es suficiente, hermanos, no es suficiente con que usted deje de tirar la piedra, sino que usted regrese al Padre. Si ¿Sí ve el arrepentimiento para Dios no es suficiente con que usted deje el pecado, sino que usted regrese otra vez a su Padre. Por eso es que le presenta un arco. Entonces, en este momento, usted va a ver cómo, inclusive arrepentimiento, no necesariamente implica que usted está haciendo algo malo. Significa no estar con el Padre o estar lejos del Padre y ahora regresar a Él. ¿Sí ve? Arrepentimiento, hermanos, desde la perspectiva hebrea tiene que ver con retornar a casa. Por eso es que Dios nos presenta esta historia de Jacob como esta historia en el que él va a buscar una esposa y regresa con fortuna, regresa con hijos, pero ¿a dónde regresa? Regresa nuevamente al padre, a la casa de su padre. Por lo tanto, eso cuadra con obviamente la parábola del hijo pródigo. ¿Sí ve? Es exactamente lo mismo, regresar a la casa de su papá. ¿Ok? Por lo tanto, para, vamos a decir, el hijo pródigo, no era suficiente reconocer que había pecado contra su padre, porque él reconoce comiendo la baza, ¿verdad? Mientras estaba en, con, con, con los, vamos a decir, mientras él estaba. En su pecado, vamos a decir, de la desobediencia, mientras él estaba lejos del Padre y mientras él había cometido el pecado de pedirle a su Padre su herencia y haberse leído a gastar, ¿verdad? El tema, hermanos, no era solamente, no era suficiente con que se arrepiente y se quede ahí comiendo la baza, ¿sí ve? Sino que retorne al Padre para que sea nuevamente elevado, ¿verdad? Porque había sido degradado a ¿Qué? había sido degradado a ser parte del mundo y ahora tenía que regresar a ser qué? Hijo de la casa del rey. Entonces, hermanos, el arrepentimiento occidental no tiene absolutamente nada que ver con el, el, el arrepentimiento oriental. El concepto hebreo de arrepentimiento se está dando cuenta que comienza a tener ciertas diferencias que son sustanciales. No son sencillas diferencias. Por eso es que el cristiano, y en este caso me incluyo, cuando obviamente estaba formado por esta, por esta teología, yo consideraba, hermanos, que simplemente ya no pecar era suficiente, ¿verdad? Pero en realidad estaba olvidando que, estaba olvidando que eso no era todo el camino. El camino era retornar al Padre, que es lo que estoy haciendo ahora. Ahora estoy retornando al Padre y hacer su voluntad, puesto que no solamente era importante con dejar de pecar, sino venir y acercarme a Él. Y vivir cerca de Él buscando ir a su tierra. Por eso es que el Mesías que dice, el Mesías dice, iré a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. ¿Sí ve? Porque hay que ir a estar con Él. No es suficiente con que usted se arrepienta de su mala manera de vivir, sino que además... No es suficiente con esta expresión, yo no le hago daño a nadie. ¿sí? Porque la hemos escuchado muchas veces. Pero si yo no le hago daño a nadie, pues resulta que aquí no es suficiente porque Jacob tampoco le estaba haciendo daño a Labán. De hecho, Jacob estaba prosperando a Labán. Pero Jacob tenía que retornar a casa. Y en ese retorno, hermanos, iban a dar pasos legales muy importantes. De hecho, usted se da cuenta, hermanos, en esta historia que, la, eh, que cuando Jacob sale de tierra de Canaán y se va a tierras de Panarán, allá es adoptado por quién? es adoptado por labán. se da cuenta? él es adoptado por labán. ok. igual que en el caso de israel. israel, cuando viene a tierra de egipto, él es esclavizado por el faraón. es esclavizado por, por, la, por la autoridad suprema de ese lugar de egipto, por el faraón. Luego vemos cómo David también es adoptado por Saúl. Y Yeshua cuando viene es adoptado por quién, hermanos. ¿Quién fue el primer papá de Jesús? Fue adoptado, hermanos, por José. Él es hijo adoptivo de José. Si ¿Sí ve cómo están todos estos datos creándose de esta manera. Ahora, ¿qué ocurre en cambio luego? Luego, hermanos, estamos viendo cómo... Labán comienza a cambiar de actitud con respecto a su, a su yerno, que era de hecho ya su hijo. Comienza a ponerse un poco celoso con él, comienza a tener ya una animadversión por Jacob. ¿Qué pasa con el segundo faraón en Egipto? El segundo faraón dice que ya desconoce a José. ¿Sí ve? Desconoce lo que el anterior faraón es y comienza a ponerse como: comienza a ponerse agresivo con Israel. ¿Qué ocurre, hermanos, con David? Pues obviamente la misma historia. ¿Qué pasa con Saúl con respecto a David? Pues inclusive llegó a lanzarle tres veces, un, llegó, a, llegó a, a, a enviarle tres veces una lanza con la intención de matarlo. ¿Tres veces? Pues sí, a tres días de camino huyó la, uh, Jacob de Labán y a tres días de camino huye Israel del faraón. A tres días de camino huye Jesús de la muerte. Tres días estuvo, ¿verdad? Dice Jesús en el sepulcro. ¿Y qué pasó con él? Él sobrevivió. Y también pasó lo mismo con David, hermanos. Es increíble cuánto se parecen estas historias. Porque estas historias tienen una intención y es de reafirmar qué cosa. El retorno a casa. Dios está contándonos con la historia de Jacob un plan, el plan de retorno. Okay, el plan de retornar nuevamente a la casa del Padre. Y eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Por eso es que aquí estamos viendo cómo aún al finalizar esta historia eh, ocurren muchas cosas parecidas a lo que ocurren en estas otras que les estoy dejando allí como una referencia para que ustedes las puedan revisar. Entonces, hermanos, vemos luego. Que eh, Jacob, cuando sale de, de la tierra a su papá, luego tiene un encuentro divino con unos ángeles, ¿se acuerda? Una escalera en donde hay ángeles que suben y bajan. Jesús que dijo, yo soy el camino, verdad, la verdad y la vida. A través de mí ustedes van al Padre. ¿Qué está viendo Jacob? Una rampa. Está viendo un camino, una conexión entre la parte, la parte natural y la sobrenatural. Estamos viendo, hermanos, un camino, también lo vemos en la historia de este Israel y el Faraón, un camino de conexión de regreso a casa. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Paralelismo, hermanos. Estamos viendo cómo hay un monte Sinaí, que es aquel lugar que conecta la tierra con el cielo. Un, hermanos, un este, ¿cómo es? Moisés que sube a ese lugar. ¿Ok? Y que baja de ese lugar. Que es interesante, hermanos, también que hay una prueba. Hay una prueba allí, hermanos. 40 días que el pueblo no pudo soportar. Y terminó qué? cometiendo un acto de adulterio espiritual. ¿Ok? Así que estamos viendo muchas similitudes. Y les contaba esto, hermanos, porque es importante que aprendamos a leer conectando eventos en función de una estructura. Si tú dominas esta estructura de conexiones, entonces va a ser mucho más fácil que puedas ver cómo se van repitiendo estas historias. Y como te decía, todas estas historias tienen un eje central. Ahora, luego de esto vemos, hermanos, cómo luego, ya cuando Jacob trabaja por Lea y Raquel, ¿cuántos años trabaja por Lea y Raquel? Trabaja siete años por Lea y siete años por Raquel. Y dice que los años... O sea que, primero, dice que Lea fue prolífica, le dio seis hijos. Pero la, dice que Raquel era estéril. Pero tenemos hermanos en la historia del faraón que hubieron siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas. Los primeros fueron de mucha abundancia, pero los segundos fueron años de sequía. Interesante, ¿verdad? Si ve cuántos paralelismos hay allí, pues hay que ir buscando los que se encuentran con David y los que se encuentran con Yeshua también. ¿Ok? Y también tenemos algo interesante, ¿verdad? Porque tenemos un eje central en todo esto. Y el eje central, hermanos, que ocurre obviamente en el capítulo 30, del versículo 22 al 25, es el nacimiento de José. Pues también vemos, hermanos, cómo se convierte en eje central, pues, en las demás historias, el nacimiento ya de Israel. ¿Ok? También vemos, hermanos, que, por ejemplo, eh, Jacob, ¿verdad?, establece un hito de piedra. Un hito de piedra en la historia con Labán y dice, ni tú pasarás de aquí para allá, hace un pacto con Labán y Labán le dice, ni tú pasarás de aquí para allá, perdón, ni tú pasarás de allá de donde estás para acá, ni yo iré para allá. ¿Cuál es ese hito que se encuentra hermano en Israel y la historia con Faraón? Ese hito hermano, ¿sabe cuál es? Es el mar rojo. ¿Sí ve? El mar rojo hermanos. ¿Cuál es ese hito hermanos en, en la historia de, 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 este, de Jesús? El nuevo nacimiento, mis queridos hermanos, la inmersión y el nacer de nuevo, el bautismo. ¿Ok? Y vemos entonces, hermanos, como les indicaba, que luego también tenemos que aquí ocurre algo muy particular, y es que Raquel, ¿se acuerdan? La semana pasada discutíamos, Raquel escondía unos ídolos. ¿Cuál era el propósito de esconder estos ídolos? Pues esta no es la única vez en que se esconden unos ídolos, hermano. Si se daba cuenta, yo la semana pasada hacía este, esta, este reto con un hermano y le decía, mira, no te lo puedo contar porque yo necesito que tú comiences a aprender a conectar, que comiences a pescar, hermano. Yo no te puedo dar todos los pescados, porque darte todos los pescados ya digeridos, hermano, realmente no ayuda. La idea es que tú puedas aprender a pescar para que aprendas inclusive a darme de comer a mí también. La idea es que yo también pueda disfrutar de lo que tú pescas, hermano, porque yo no soy pues el que los he pescado todos. Los pescados, hay muchos más allí en el mar, ¿verdad? Hay muchos pescados en el mar. Si ven la similitud de los pescados para darle de comer al Mesías, ¿verdad? Y compartir ahí ellos ese pescado, tiene que ver con esto, hermanos, no solamente con el número 153, sino con el mensaje de qué, de ser pescadores, de qué, de poder conectar estas historias. Y de irlas ensartando y ordenando. ¿Ok? Entonces, hermano, estamos viendo cómo nosotros aquí estamos conectando eventos que se están repitiendo de manera sistemática. ¿Ok? De manera sistemática vemos cómo Raquel esconde unos ídolos, les decía. ¿En dónde se esconden los ídolos, hermanos? En Israel y el Faraón. ¿Cuándo se esconden esos ídolos y con qué propósito? Cuando Moisés envía las diez plagas y destruye, mediante un desafío, los diez ídolos de Israel, perdón, los diez ídolos de Egipto, ¿se acuerdan? Siendo el último, ¿verdad? La muerte. ¿Cuál es el ídolo que se esconde, ¿verdad? El que es ocultado en el Nuevo Testamento. La muerte, hermanos. ¿Se da cuenta? Muchas similitudes, mis queridos hermanos, tenemos aquí que tenemos que ir enfrentando. ¿Ok? De hecho, se habla también de unos mensajeros que se envían. Usted ve cómo Saúl le envía unos mensajeros a David, que, que imagen, comienzan hasta a profetizar, hermanos. De hecho, el último que va es el mismo, el mismo Saúl y termina profetizando. Pero qué interesante, hermanos, que Faraón va atrás también de quién. Faraón también va atrás de Israel para capturarlo y traerlo de regreso. Lo mismo que hace Labán, que va atrás, y se encuentran con que no los puede traer de regreso, porque los ídolos son ocultados. El mayor, ¿cuál de ellos? La muerte. ¿Qué le impidió entonces poder a Labán traer al pueblo de regreso? Es que se encontró con un pilar. ¿Cuál era este? Un punto en donde la muerte fue derrotada. Ese punto de inflexión es el que nosotros encontramos aquí. Así que, ¿qué estamos leyendo, hermanos? Parece que estamos leyendo el Evangelio, el que Pablo nos está contando. Ah, pues entonces Pablo parece que entiende esto también. Alguien le contó a Pablo una estructura bajo la cual él tenía que estudiar. Si tú dominas este estudio... Y dominas esta estructura, entonces tú vas a poder entender que Pablo está estudiando y está enseñando de acuerdo a esta misma metodología. Pablo entendía esto. Pablo sabía que Dios había escrito su Torah, la había escrito mediante una metodología sistemática que se repite simultáneamente en varias historias. ¿Ok? Y eso, pues, es lo que te indicaba. Porque vas a darte cuenta cómo en la historia de David también. Mical esconde un ídolo en una cama con la finalidad de salvar a David. ¿De qué? De darle libertad a David. Interesante, mi querido hermano, cómo podemos nosotros estudiar de esta manera y hacer las conexiones que se hallan en estos textos. Son muchas las conexiones, pero tenemos que aprender a estudiar. Yo ya te he dado allí, básicamente, en dónde encontrarlas. Te he dicho, las vas a encontrar en la historia de Jacob y su ida a este. A, a, a tierra de Panaram, las vas a encontrar en Israel y regresando otra vez a Canaán, las vas a encontrar en Israel, saliendo a tierras de Egipto y regresando nuevamente ya como nación y con riqueza, si ves, sale con mucha riqueza Israel, así como la, eh, perdón, Jacob regresa con mucha riqueza, y regresa con una novia y muchos hijos. Yeshua dice que regresa con muchos hijos y riqueza, el rey, ¿ok? Dice que otra cosa... Ocurre algo interesante ya casi al cierre y es que Israel pelea con un ángel y se le da un nuevo nombre. Ocurre una adopción. Dios le da un nuevo nombre y le dice, tú serás Israel. ¿A quién le dice eso? Le dice a quién. A Jacob. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué ahora Dios está haciendo eso? Puesto que Jacob tenía un problema. Jacob era hijo de Labán. Legalmente ahora... Jacob era hijo de Labán, por lo tanto tiene que haber una nueva adopción, pero primero él tiene que morir y nacer de nuevo. ¿Dónde es que Labán, perdón, Jacob muere y nace de nuevo? Pues cuando tiene que cruzar el Jordán. Allí se sobreentiende que si va a Seir y va al sur, tiene que haber cruzado el Jordán. Pero no lo dice el texto, pero es que tiene que haber cruzado por ahí como lo hizo Abraham. Y tiene que haber nacido de nuevo. Luego de haberse sumergido en agua, luego recibe un nombre nuevo. ¿Eso acaso no es el Evangelio que nosotros hemos estudiado? Pues precisamente es el Evangelio, hermanos. El Evangelio contado en el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Evangelio, ¿qué es? Hermanos, el Evangelio es realmente una historia contada en una nueva versión. No hay nada nuevo debajo del cielo, hermano. No hay nada nuevo. Solo se nos está contando algo de otra manera. Se nos está explicando. Un evangelio que se lo hizo vivir a estas personas de manera histórica. Lo interesante, hermanos, es que a Jacob le tocó vivir el evangelio. Le tocó emigrar. Le tocó regresar. Y en ese camino, hermanos, habiendo sido adoptado por alguien allá, él regresa con una esposa, con hijos. Ahora tienen que nacer de nuevo todos, él y su familia. Y luego ahora él recibe un nombre nuevo, recibe un nombre real. ¿Verdad? Pero eso no es todo, hermanos. Resulta que ahora tiene que encontrarse con un hermano. Un hermano que no está tan contento con verlo. ¿Ok? Porque él recuerda lo que su hermano le hizo. ¿Verdad? Se Vamos a decir de alguna manera, se apoderó de su bendición. Pero no se apoderó por decir de alguna manera una manera ilegal. No, no se apoderó por un hurto o un robo, sino que lo hizo porque el otro la despreció, él la tomó, ¿verdad? Él está tomando lo que el otro desprecia, eso no se puede considerar un robo. Cuando nosotros hermanos catalogamos, como les indicaba, a, a Jacob como un ladrón, ¿verdad? Que se ha robado algo de otro, no estamos entendiendo realmente el texto, porque estaríamos desconociendo el acuerdo legal que tuvieron Esaú y Jacob, previamente, eso fue un acuerdo legal entre dos hermanos, dos personas que son lo suficientemente eh, adultas para tener un acuerdo entre dos adultos. Por lo tanto, en ese momento no existe una usurpación de algo. Lo que está haciendo es alguien tomando lo que otro está despreciando o menospreciando, ¿verdad? Ahora, eso que estamos hablando es el Evangelio presentado de una manera histórica. Usted debe entender, hermanos, que... Arrepentimiento, como se nos ha presentado a nosotros en el Evangelio occidental, no es muy parecido, hermanos, al verdadero arrepentimiento que debe ocurrir en nuestro tiempo. Ahora, en nuestro tiempo, hermanos, llevando este tema a, el, a, 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 a los tiempos modernos, usted va a decir: Bueno, ¿y cuáles son esos ídolos que nosotros tenemos hoy? Pues nuestros ídolos son la religión. ¿Verdad? La religión, hermanos, va a ser escondida, va a ser juzgada como fue juzgado Faraón y sus ídolos. Y así como fueron escondidos y tumbados en, Israel, en Egipto y como fueron escondidos por eh, Raquel, así mismo estos ídolos van a ser escondidos, hermanos, para que nosotros tengamos libertad. Es esa libertad que algunos ya de hecho estamos disfrutando, porque algunos... Gracias al Espíritu Santo, ¿verdad?, que escondió esos ídolos de nosotros, hemos podido liberarnos y en esta libertad comenzar a regresar y encontrarnos con nuestro Padre. ¿Ok? No significa, hermanos, que la religión esté mal. No estoy hablando de que la religión sea, vamos a decir de alguna manera, eh, mala. Estamos viendo que es necesaria, de acuerdo a esta historia. ¿Ok? Pero lo que no es correcto es que usted se quede allí. Usted no se puede quedar en Egipto, usted tiene que regresar a casa de su padre. Ese es el mensaje del arrepentimiento. Usted no se puede arrepentirse de haber dejado la casa de su padre o de haber pecado como este hijo pródigo. Usted tiene que dejar esos marranos, ¿verdad? Y usted tiene que regresar a la casa de su padre, porque su padre lo está esperando. Pero entendamos, hermanos, que regresar a casa no significa encerrarse en una religión. No significa, hermanos, encerrarse en el judaísmo rabínico, ni significa encerrarse en estas denominaciones occidentales. Estamos hablando de retornar al Padre. Porque el propósito de Dios es que sus hijos retornen a Él. Y cuando hablo de retornar a Él, hermanos, estoy hablando de que usted tiene que buscar por medio de Yeshua regresar al Padre. Porque Jesús es el camino, Jesús no es el fin. Y esto posiblemente le choque mucho a algunos, ¿verdad? Porque no estamos preparados a veces para escuchar estas cosas. Pero en realidad Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo soy el fin. Dijo, yo soy el camino para conocer al Padre. ¿Sí? ¿Por qué lo dijo? Porque él tenía que ser el camino que nos llevaría hacia él. ¿Ok? Así como Jacob es aquella figura paterna que lleva a las doce tribus, ¿verdad? Lleva a sus hijos, los lleva a su cod, ¿Verdad? Los lleva a esta tierra de Sucot. Asimismo Moisés lleva a las doce tribus de Israel, los lleva a Sucot. Interesante, ¿verdad? Y estamos nosotros entendiendo que el Mesías vendrá también para llevarnos a Sucot. ¿Cómo que a Sucot? Sí, las fiestas del Cordero, hermanos. Las fiestas del Cordero es en Sucot se conoce como fiesta de tabernáculos. Por lo tanto, Jesús también nos llevará a todos sus hijos a su haciendo el rol de quién? El rol de Jacob, el rol de Moisés, el rol de David. Si ¿Sí ve cuántos paralelismos tenemos ahí. Y solo me he querido quedar con esas historias porque entiendo que hay más. Pero eso ya le corresponde a aquellos estudiosos, ¿verdad? Empedernidos, en que me cuenten dónde más hay otros. Arcoíris por allí. Les agradeceré muchísimo que me puedan compartirlos porque, obviamente, la literatura es extensa, ¿verdad? Y no creo que esos sean los únicos, ¿verdad? Tenemos también a un importante actor de este texto que es José, ¿verdad? ¿Okay? Así que eso es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, eh, encontrar. Así que, ¿qué es lo que quería indicarles con esto, hermanos? Que la escritura está redactada en un orden, en un orden que necesita, hermanos, ser entendido en ese contexto. De hecho, yo les estoy hablando de historias que se conectan dentro de mismos libros, pero resulta que hay una historia más grande, porque usted se dará cuenta que el libro de Génesis empieza como termina el libro de Apocalipsis. Génesis empieza con una luz y termina con una luz. Empieza con unos días en donde el cuarto día que se crea son las estrellas y lo, el sol y la luna, y acá se menciona que ya no habrá sol y luna. Acá te menciona que hay mar y hay tempestad y se separan las aguas, acá te dice que hay un mar que ya no se mueve. Y de hecho te dice que ya no va a haber mar. ¿Okay? O que el mar es como, como un espejo. También te dice aquí okay, que habrá un árbol de la vida, y acá termina con un árbol de la vida. Aquí te está hablando de que empieza también, hermanos, eh, empieza acá eh, con unos ríos y acá está hablando de una fuente de agua que sale del Edén. Aquí empieza con un Edén y un jardín, acá empieza con la Nueva Jerusalén. Entonces, acá empieza con Edén y acá termina con Jerusalén. Acá empieza con el rey, acá terminamos con el Padre. Te estás dando cuenta que todo es un arco, hermanos, y que hay cosas que se van acercando hasta el centro. ¿Cuál es el centro de esta historia? Yeshua, hermanos. Yeshua, Jesús es el centro, es la roca, ¿verdad? Es la roca que está en el medio. Ese es Jesús que está amparado por todas estas conexiones, que tú te das cuenta que no puedes verlas con chullojo. ¿Cuál es el problema del judaísmo rabínico? Que solamente ve con un ojo. ¿Con cuál ojo? Con el ojo del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el problema del cristianismo? Y cuando hablo del cristianismo no estoy tratando de involucrar a nadie en particular, sino como denominación. Es que ellos solamente ven el Nuevo Testamento. Ellos no ven el Antiguo Testamento para conectarlo. Solo lo ven el Nuevo Testamento y se quedan en el Nuevo Testamento. Los otros, en cambio, solo ven el Antiguo Testamento y no entran al Nuevo Testamento. Por lo tanto, tú tienes aquí a dos grupos que solo están viendo con un solo ojo. Pero lo que pasa, hermano, es que Dios te dio dos ojos con un propósito. Y el propósito de tener dos ojos es tener una mirada estereoscópica, una mirada que te permita tener profundidad. Eso es lo que Dios hace cuando te pone dos ojos, ver con profundidad. Cuando tú tomas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y los ves, unidos en un conjunto, ahora tú ves una imagen, tú ves un arco iris en tres dimensiones que están interconectados, ¿verdad? Yo no sé, esa es la figura que yo te quería transmitir en este día, que tú puedas ver las conexiones que estamos teniendo aquí para que tú puedas entender lo que estás leyendo. Hoy es una clase, hermanos, donde casi no estoy entrando mucho en la porción de esta semana, porque me interesaba que tú puedas entender la estructura del libro que estamos estudiando, porque esta semana con la anterior precisamente tienen esta estructura. Tienen una estructura de arco, una estructura que comienza con un exilio y que termina con un retorno, ¿verdad? Una historia que comienza, hermanos, con un encuentro divino y que termina con un encuentro divino, ¿verdad? Porque acuérdense que... Jacob se está encontrando con quién se está encontrando con un ángel, un ángel con el que él dice que lucha para que lo bendiga. Si ¿Sí ven, es una lucha. ¿Dónde más vemos una lucha en el Nuevo Testamento? La vemos con Jesús en el Getsemaní, a pocas horas de ir a la cruz. Él lucha por qué lucha por una bendición, hermanos. Hasta Suda, dice que madrugó y sudó sangre. ¿Si ¿Sí entienden? sudó sangre entonces esa historia está ligada a esta de acá así que bueno hermanos estamos viendo todas estas conexiones que se encuentran aquí y vamos ahora sí pues a leer el texto de la porción de esta semana que corresponde a lag que quiere decir y envió y está hablando en este caso hermanos de Jacob que está enviando mensajeros y como le decía esta no es la única vez en que usted lee que se están enviando mensajeros ¿Ok? Porque también en el Nuevo Testamento, perdón, en, también hermanos, en la historia de Israel se envían unos mensajeros. ¿Ok? Se envían unos mensajeros. ¿A quiénes se envía? Se envían a Moisés y a quién. Se envían a Moisés y también se envían a, a Abraham y también se envían dos espías después. ¿Ok? Así que bueno. Estamos aprendiendo, hermanos, que es importante que nosotros apreciemos la riqueza del Antiguo Testamento, pero siempre y cuando tú aprendas a conectar con sentido las historias. No se trata de aprender historias de memoria o de tener imágenes fotográficas guardadas en tu cabeza. Se necesita armar una estructura tridimensional, como ese juego que solemos hacer, que hemos visto en donde tú, si te acercas de ciertas imágenes que son colocadas, estas te revelan una figura tridimensional. Pues esta figura tridimensional es un arco iris. Así que, Dios, en el diluvio, dejó un arco iris a propósito, hermanos, como una imagen que tenías que buscar en su escritura. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que descubrir nosotros cuando leemos. Ahora, vamos a entrar nosotros a leer el capítulo 32 desde, la, desde el versículo 4 y ahí vamos a ir viendo cómo esto que ya te he dado pistas se va a ir conectando con estos otros capítulos más adelante. Solo tienes que ir a capítulo 46, 47, ¿verdad? Y ahí vas a encontrar cómo esta historia se repite. Así como también se repite con la vida de David y cómo se repite con Yeshua. ¿Okay? Y dice, Jacob envió ángeles, dice, ante él, hacia su hermano Esaú, a la tierra de Seir, el campo de Edom, y les encomendó diciendo, así le dirán a mi amo, a Esaú, así dice tu servidor Jacob, con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. ¿Cuántas veces envió hermanos a estas personas? ¿Cuántas veces él dijo, mi señor? Diez veces. ¿Okay? Y dice, con Labán fui ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. Adquirí ganado bovino, asnar, ganado menor, sirvientes y sirvientas. Envié a comunicarle a ti, mi amo, a fin de congraciar a fin de congraciarme contigo. Los ángeles volvieron hacia Jacob. ¿De dónde sacó los sirvientes, hermano? Estos sirvientes los sacó de Siquem. ¿ok? Dice: Los ángeles volvieron hacia Jacob, diciendo: Llegamos a lo de tu hermano a lo de Saúl y también él viene a tu encuentro hay cuatrocientos hombres con él ¿ok? entonces Jacob tuvo mucho miedo Israel tuvo mucho miedo cuando salió de Egipto el faraón fue atrás de él ¿se acuerda? ¿ok? y dice eso lo angustió y dividió a la gente que estaba con él así como el ganado menor y el vacuno los camellos en dos campamentos ¿usted se acuerda también qué pasó cuando fueron estos eh, eh, enviados, hermanos, allá en el libro ya eh, de los eh, de números y de Deuteronomio, cuando son enviados para que vayan a investigar la tierra, ellos regresaron y que ocurrió: ¿acaso el pueblo no desmayó en su ánimo por las noticias que ellos trajeron de que habían gigantes en esa tierra? ¿Se acuerda? Pues eso estamos viendo también aquí cómo se van repitiendo estos, estos hechos. Dijo: Si Esaú va a un campamento y lo ataca, el campamento restante podrá sobrevivir. Jacob oró, Elohim de mi padre Abraham, y Elohim de mi padre Isaac. Hashem mismo me dijiste: Vuelve a tu tierra y a tu patria, y haré que te vaya bien. Dice: Mi mérito ha disminuido por todas las bondades y toda la lealtad que ya me brindaste. Tu servidor, pues, con mi bastón crucé este Jordán, y ahora he devenido en dos campamentos. Por favor, sálvame de la mano de mi hermano. De la mano de Saúl, porque tengo miedo de que venga en mi ataque y la madre de mis hijos. Ya, tú dijiste: Ciertamente haré bien contigo y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que es muy numerosa de contar. Pasó allí aquella noche y tomó de lo, de lo que vino a la mano un tributo para su hermano Saúl: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y veinte camellos, 30 camellos a. Uh, amamantadoras con sus respectivas crías cuarenta vacas diez toros veinte asnos y diez burros y los entregó en manos de sus sirvientes cada rebaño y les dio y les dijo a sus sirvientes vayan delante mío y dejen un espacio entre el rebaño y rebaño instruyó al primero diciendo cuando se encuentre mi hermano esaú y te pregunte de quién eres a dónde vas y de quién es eso que está delante tuyo le dirás, de tu servidor de Jacob, es un tributo enviado a mi amo, a Esaú. Mira también, él está detrás nuestro y también ordenó al segundo, al tercero y a todos los que iban tras los rebaños. Les instruyó diciendo, así le dirán a Esaú cuando lo encuentren. Y dirán también, tu servidor Jacob está detrás de nosotros porque pensó, apaciguaré su ira con el tributo que va delante de mí y después quedaré frente a él. Aquí la palabra tributo, hermanos, en realidad es minja. Esta palabra en realidad está ligada más con la con el hecho de ser una ofrenda de paz, ¿ok Es una ofrenda de amistad, de mantener una buena relación. Entonces, eso es lo que se repite varias veces aquí, la palabra minja, que precisamente está ligada a una ofrenda. Entonces, él está haciendo una ofrenda con el ánimo de qué? Con el ánimo de congraciarse con su hermano. Lo mismo que en Levítico aprenderemos acerca de estas ofrendas Minja, que son aquellas ofrendas que se hacen de paz con el Eterno. ¿Ok? Entonces dice, porque pensó, apaciguaré su ira con el tributo que va delante de mí, y después quedaré frente a él, quizás me perdone. Entonces el tributo pasó delante de él y pasó aquella noche en el campamento. Se levantó en aquella noche, tomó a sus dos mujeres y a sus dos sirvientas y a sus once hijos, y cruzó el vado de Yabok los tomó y e hizo cruzar el vado y también mandó toda su hacienda, ¿ok? Interesante que Yabok es lo opuesto a Jacob, si ¿sí ve Jacob y, y, y Jacob es, es algo parecido. Entonces dice Jacob se quedó solo en versículo 25. Entonces un extraño luchó con él hasta que irrumpió el alba y al percibir que no podía con él tocó la articulación de sus muslos, dislocándole y así el encaje del muslo fémur de Jacob de su lucha con él. Y dijo el extraño: Déjame ir, ¿verdad? Aunque en realidad en hebreo aquí la palabra es Shalia, que es envíame, ¿verdad? Shalaj, envíame. Dice: Déjame ir, que está despuntando el alba. Pero respondió: No te soltaré hasta que me bendigas, ¿ok? Entonces le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y le respondió: Jacob. Y le dijo el extraño: Ya no serás más Jacob, sino Israel. Pues luchaste con una fuerza divina ya y con hombres y prevaleciste. Entonces Jacob se, le preguntó, "Por favor, dime tu nombre." Pero él respondió, "¿Por qué preguntas por mi nombre?" Y allí lo bendijo a él. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, ¿sí? Porque vi a Elohim cara a cara y mi vida y no fue y, y mi vida fue salvada. Es interesante, hermanos, porque tú tienes que leer esto de la lucha con algo interesante que se lee luego en el ingreso a tierra prometida. En el ingreso a tierra prometida, Dios le está, diciendo a, este, le está diciendo a Josué, en cambio, le dice, esfuérzate y sé valiente, yo te voy a entregar a esa tierra, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Pero ¿qué tienes que hacer? Guarda mis mandamientos. Luego nosotros vemos cómo esto se conecta con Mateo 24, hermanos. Mateo 24 también tiene el mismo, el mismo estilo. Está diciendo que el que prevalezca hasta el final, éste conseguirá la corona de la vida. Pero está hablando, hermanos, especialmente de milenio. ¿OK? Aunque se aplica para la época de la tribulación, también entendemos que esto en realidad tiene más relevancia con la época milenial, cuando Satán se ha suelto y obviamente habrá que aferrarse, ya aferrarse, hermanos, al rey, para que al ángel de, de, el ángel de jehová hermanos, habrá que aferrarse a ese ángel, habrá que luchar con él para que él nos bendiga y nos permita ingresar al octavo día hermanos a la eternidad. ¿OK? así que ves cómo estos textos en realidad nos están contando historias futuras. no estamos inventando absolutamente nada. todo está escrito desde el principio. recién vamos por el capítulo 32 de génesis y ya nos está contando cómo será el final. Eso es lo interesante de todo esto, que nosotros podemos descubrir mediante la lectura comprensiva los textos que se narran al final, porque podemos hacer conexiones. Y si podemos hacer, si tenemos varias varias réplicas de una misma temática, eso nos ayuda a poder entender mejor cuando leemos el Nuevo Testamento. Por eso les decía, no es muy bueno entrar a leer el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo primero, porque el Antiguo Testamento nos está dando qué cosa? El precedente legal para interpretación bíblica, pero si nosotros menospreciamos el Antiguo Testamento y menospreciamos las leyes, ¿cómo vamos a entender lo que estamos leyendo? Va a ser muy difícil hacerlo, ¿si ¿sí bien? Entonces aquí... Continuamos y aunque hay mucho material profético aquí, ustedes se dan cuenta que mi intención esta noche no es explicar proféticamente cada uno de estos de detalles, porque eso yo lo hice el año pasado. Sí, si usted se pone a revisar mi prédica el año pasado, usted se va a dar cuenta que allí hablo muchísimo sobre esta pelea y hablo sobre muchas otras cosas más. Pero esta vez he querido darle un enfoque un poco más temático. La idea es que usted aprenda a, como dice mi otra maestra, muy querida María La Pérez Rosa, aprenda a ensartar perlas, hermano, y arme un collar. Sí, en este caso estamos hablando de que tienes que armar un collar, pero un collar en forma, como dice, de esto pende, de esto pende que, ¿ya? La ley y los profetas. De dos mandamientos pende la ley y los profetas. Entendamos que esto es un arco, hermanos. Está hablándote de un arco. Okay, de hecho si te pones a analizar, tú tienes diez mandamientos, el primero está relacionado con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo. Allí también hay un quiasmo. No termina allí. Cuando nosotros leemos, hermanos, el proverbio, el proverbio este 16 16, 16 que nos habla, por ejemplo, de cuáles son las seis cosas que aborrece Yahweh y una, cep, una seis dice que detesta su, su su, eh, y, y una última que, que, que aborrece su alma, ¿verdad? Seis, seis cosas desprecia, dice él, y una séptima que aborrece su alma. ¿Está hablando de cuáles? De siete espíritus, ¿verdad? Así como existen estos espíritus de maldad, también existen estos espíritus de bondad. Así como el espíritu de sabiduría, por ejemplo, está ligado con el espíritu, el último, que es el espíritu de reverencia, ¿verdad? Porque dice... Este salmo dice, el principio de toda sabiduría es el temor a Yahweh. ¿El temor qué es? La reverencia. El primero está ligado al último. ¿Ok? Ese es el concepto que nosotros tenemos que aplicar a la hora de ir leyendo estos textos también. Porque no solamente se trata, hermanos, de ir tratando de encontrarle un sentido profético individual al texto. También tenemos que ir encontrándole un sentido profético pero de carácter temático. Si encontramos... La profecía temáticamente es mucho más fácil encontrar que Raquel no era un idólatra, sino que ella estaba cumpliendo un rol de darle libertad a sus hijos y a su esposo. ¿Sí se da cuenta? Lo mismo está ocurriendo cuando Dios a través de Moisés, ok, también está escondiendo los ídolos, los está escondiendo cuando los derriba a todos, los acaba. Al último, obviamente, a la muerte. ¿Ok? Y así tenemos nosotros que ir leyendo para ir conectando estos temas, hermanos. Pero estamos entendiendo, como les decía, que la, el asunto del de Evangelio no solo se trata de llevar un mensaje de salvación para una persona, porque no se trata solamente de que sea salvo. Nosotros estamos hablando de que Él tiene que ahora, en el mundo donde se encontraba, retornar a su Padre. Pero el camino para retornar al Padre no es por tus propios medios. El camino para retornar al Padre es por medio de Yeshua, que es el camino para retornar al Padre. Yeshua es el camino para retornar al Padre. El Mesías, Jesús es el camino para retornar al Padre. No hay otra forma, no hay otro camino para retornar. No hay tus propios medios para regresar al Padre. Tú no puedes retornar por tus propios medios al Padre. Alguien te tiene que llevar a Él que conoce el camino. ¿Sí ven? Jacob conocía el camino o no conocía el camino de regreso a casa. Por supuesto. Y los hijos, yo te pregunto, ¿hubieran podido regresar a Canaán por sus propios medios? Si no hubiera estado Jacob, no hubieran podido regresar. El que los estaba llevando, ¿quién era el camino? ¿Quién era el que conocía el camino para regresar a casa? Jacob conocía el camino, al igual que Yeshua conoce el camino, al igual que David conoce el camino, y al igual que, ¿quién más? Al igual que Moisés conoce el camino. Si bien, hermanos. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros hagamos siempre una lectura que vaya conectando todas estas cosas para ir haciendo una lectura ordenada. No se puede leer la Biblia, hermanos, simplemente como un libro de historia, un libro de historia consecutiva que no, uno no aprende a conectar. Nuestra mente, hermanos, desafortunadamente, nuestra mente no ha sido instruida para conectar eventos. Para conectar de manera temática. Pero cuando tú comienzas a conectar de manera temática, la Biblia tiene mucho más sentido. ¿Sí? Eso es lo que me ha permitido a mí entender mejor lo que leo. Esa es otra herramienta más que me sirve a mí para entender lo que estoy leyendo. ¿Ok? Esto hoy, hermanos, ha sido más una clase, una clase teórica muy profunda. Y por ende, no es tan sencillo explicar estos términos, eh, sino que a veces hasta se puede tornar un poco pesado y aburrido. ¿verdad? Pero no puedo evitarlo. Esta es parte de una metodología con la que Dios escribe y, pues, trato de presentarla de la mejor manera que haga interesante para que ustedes la puedan aprender a usar. ¿okay? Pero ya están aprendiendo que esa es la herramienta, esa es la herramienta que tienen que usar para poder leer en ese sentido. ¿okay? Ahora, de estos estudios, hermanos, estoy preparando obviamente uno que me va a permitir conectar todas estas temáticas, solo que no lo he terminado todavía. Hay mucho material, por ejemplo, que yo estoy ya desarrollando de acuerdo a estas temáticas. ¿okay? Así que como les indicaba, hermanos, tenemos un encuentro divino, ¿verdad? Y tenemos muchas otras cosas más que ir conectando. ¿sí? Como les indicaba, Jacob lucha con el ángel por una bendición, ¿verdad? ¿Sí? Y allí pues vemos cómo también Moisés intercede por Israel para que, para que Dios no los destruya. Y, y él intercede muchísimo por él. Eh, sufre mucho 40 días y así muchas otras cosas ustedes ven sí um, así que mi querida familia yo estoy prácticamente ya llegando al cierre de esta de esta transmisión el día de hoy puesto que obviamente como ven pues el tema es mucho más largo y mucho más extenso y no alcanzo a terminar hoy aquí ocurre pues como les indicaba también en este capítulo, el reencuentro de Jacob con Esaú, que hay que rescatar, que hermanos, aquí los dos, los dos se reconcilian y los dos se van a presentar delante de su padre cuando él muere, ¿ok? Estos dos hermanos van reconciliados ante su padre. Lo cual es importante que podamos entender, porque ¿qué significa esto proféticamente que ellos vayan reconciliados al padre? ¿Verdad? En este caso Isaac muere, pero entendemos que el Padre eterno no muere. Pero vamos a ir a encontrarnos con él y tenemos que ir reconciliados. ¿Ok? Está hablando de Esaú y está hablando de Jacob, que van a entrar reconciliados. ¿Ok? Entre hermanos. ¿Sí ven? Porque el Espíritu tiene que reconciliarlos como hermanos. ¿Ok? Entonces, tenemos en el capítulo 33, hermanos, el reencuentro de Jacob y de Esaú. Y obviamente ahí tenemos, pues obviamente, como les dije, también la historia de un beso. ¿Sí? Que es interesante que ese beso también se da, hermanos, se da allá en la historia de David. Pero entendamos, hermanos, que es un beso de hermandad. ¿okay? Es interesante, hermanos, porque usted ve que eh, Jacob tiene un hijo, Benjamín, que es el hijo de su diestra. Interesante, hermanos, porque Mefiboset era el hijo de Jonatán, que Dios lo guarda en el palacio y se convierte en el hijo de Jonatán, de su amado amigo como su hijo y lo cuida dentro de el palacio si ¿sí ve, hermanos hay tantas historias que nosotros tenemos que conectar, están allí ¿verdad? pero tenemos que aprender a leer de esa manera ¿okay? entonces tenemos aquí también el capítulo 34 que ocurre en medio de todo esto una ofensa hermanos con Dina la hija de Jacob y yo les decía, esta ofensa, hermanos, que corresponde en el caso de, eh, de Israel, corresponde a lo que ocurre con el becerro de oro. ¿okay? Aquí usted ve en esta historia como el honor de Jacob, el honor de Jacob es mancillado. Y obviamente, acuérdense, hermanos, que aquí hay una ley que se tiene que cumplir. Y es que dice que la paga del pecado es muerte. Pero por qué la paga del pecado es muerte? Porque acuérdense hermanos que el pecado que entra en el Edén vino a mancillar el honor del Padre, vino a mancillar el honor de Dios. Entonces la demanda de Dios es sangre, porque la muerte está implicando de que hay derramamiento de sangre. Entonces él está demandando muerte y está demandando sangre. Ese era el contexto cómo se remediaba el honor en Antiguo Oriente, ¿ok? Hermanos, estamos hablando de un tema de honor y vergüenza que se narra desde el Edén. Estamos viendo cómo, después de, esta, de este acto vergonzoso del pecado, Adán y Eva están desnudos y se presentan desnudos tratando de cubrirse con sus propias obras, que serían las hojas de higuera. En este caso, hermanos, estamos viendo precisamente un mismo acto. Vemos que el caso de Edén, hermanos, está reflejándonos este acontecimiento en el que el honor de la casa que es el que demanda el, el honor del Padre, ¿verdad? Está siendo mancillado, está siendo destruido. Por lo tanto, los hijos demandan, demandan que el honor del Padre sea restituido. Qué interesante que los que demandan este honor son precisamente Simeón y Leví, aquellos que demandan la restitución del honor del Eterno en el monte Sinaí, cuando ellos matan a 3.000 personas, hermano, de su propia casa. De sus propios hermanos. Recuerde que aquí, hermanos, en esta historia, Ya era hermano de los hijos de, esa, de ya era hermano, eran hermanos. Puesto que aquí hubo un convenio, hubo un acuerdo. Acuérdese que ellos se circuncidaron, ellos hicieron un pacto de hermandad, ellos eran hermanos. De Simeón y Leví van a matar a sus propios hermanos en la demanda del honor del Padre. Porque ya Siquem, ¿verdad? Ya era hermano de la casa, puesto que él había hecho un pacto de circuncisión, ¿sí ve? Ya se había hecho una qué cosa, había hecho conversión, ¿sí? Si ¿Sí lo vemos ver, ellos se habían circuncidado, ellos habían hecho proselitismo, se habían convertido al Dios de Israel, habían aceptado la creencia en el Dios de Israel y habían aceptado sus costumbres, por lo tanto ellos habían adoptado Obviamente habían sido adoptados por Israel. Eran hijos de Israel. ¿Pero qué hace Leví? Leví va y obviamente comete un acto terrible que es demandar el honor del padre por medio de la muerte de ellos. Se está cumpliendo la exigencia legal. ¿Sí ve? Se está cumpliendo la exigencia legal. Aunque no es lo correcto, ¿verdad? Es lo correcto. ¿Sí? Ustedes dicen, ¿pero cómo es eso? Sí, aunque... Eh, Realmente lo que está ocurriendo aquí es terrible, ¿verdad? Es la muerte de mucha gente y aunque el método, ¿verdad? No es correcto, legalmente eso es legítimo, ¿verdad? Y podríamos decirlo que aunque es legítimo, no es correcto, ¿verdad? Es un enredo de palabras. Pero es que cuando estudiamos derecho bíblico, hermano, nosotros podemos entender estas cosas un poco mejor. Pero estamos entendiendo cómo es estas cosas se repiten, hermano. Se repiten. ¿Dónde más hay una mujer que es mancillada en su honor? Y obviamente es mancillada la casa de quién. La casa de David, hermanos. Uno de los hermanos comete un acto imprudente con su hermana y se acuesta con ella. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre una violación, ¿verdad? En la casa de David. ¿Y qué hace uno de los hermanos? Uno de los hermanos mata al otro hermano, si ve hermanos, en defensa del honor de la casa de su padre. Ok, ¿estamos entendiendo? ¿Dónde más, hermanos? ¿Dónde más un hermano es asesinado? En defensa del honor de la casa del padre. Yeshua, hermanos, Yeshua entrega su vida, ¿verdad? Entrega su vida para restaurar el honor. De la casa de su padre. Así que como ustedes ven, hermanos, los paralelismos son enormes, pero tenemos que aprender a leer, hermanos, tratando de conectar de manera temática estos eventos. No interviene aquí mucho la religión para estos casos. Lo que nosotros necesitamos es realmente comenzar a tener una lectura más comprensiva de los textos. ¿okay? Y hay mucho más que conectar. Como decía el capítulo 34, tenemos el caso de Dina. Capítulo 35, dice Jacob sigue de viaje y parte para. Eh, Siquem hacia Betel, ¿verdad? Eh, luego tenemos el capítulo 35, en donde ya nace Benjamín. Ok, la madre le da un nombre, él dice: No, ese nombre no, yo le voy a llamar el hijo de mi diestra. Benjamín es una alegoría del hijo de la diestra, el que está sentado a mi diestra, el que está cercano, ¿verdad? Sheminiat Seret, hermanos, fiesta de tabernáculos. Esas son las conexiones. Conmigo se quedan los más cercanos a esa fiesta. Deja que los demás se vayan. En el octavo día, yo me quedo con los más cercanos a celebrar, a seguir celebrando. ¿Qué es el octavo día en el milenio, después del milenio? Aquellos que se quedarán con el Padre, aquellos que defendieron con garra el honor de la casa del Padre. ¿Ok? Entonces vemos capítulo 36 también, hermano, la descendencia de Saúl que se cuenta. ¿Ya? Y pues. Llegamos hasta los principados de Esaú en el capítulo 36, versículo eh, 40 al 43. Así que, mi querida familia, esa es la lectura de esta semana. Como ven, estuvo un poco extensa realmente y hay mucho material. Ustedes ven, es, es mucho material que hay allí. Pero yo creo que les he dado bastante, bastante contenido para, para comenzar ahora pues, a, a hacer esas conexiones que tal vez, tal vez no, las habías, no las habías considerado antes. Así que. Eh, ¿Cuán importante, hermanos, es que nosotros hagamos una lectura comprensiva de manera temática y de manera legal? Si ¿Sí bien, no solamente es importante la manera legal. No solo importa la legalidad del texto, también importa la temática del texto, puesto que Dios nos está contando su evangelio en las historias de estos grandes hombres, hermanos. En las historias de Jacob, la historia de David, la historia de Jesús, la historia del mismo Israel, hermanos, Dios nos está contando que él quiere a su pueblo de regreso y nos está explicando el cómo. Ahí está diciendo todo, hermanos. El bautismo está allí, el nuevo nacimiento, el nuevo nombre, ¿verdad? La prueba todo está ahí, todo, todo, absolutamente todo está narrado en la historia de Jacob, solo tienes que ir a estudiarla de nuevo. ¿Qué te está diciendo? Que tienes que dejar esos ídolos y dice, ¿qué dice Jesús? El que no ame, el que no me ame más que a su padre y a su madre y a sus hermanos, no es digno de mí. Pero de dónde vienen esas palabras y esas exigencias, hermano. Está diciendo, como le dijo a Abraham, este que de, de deja la casa de tu padre, tu madre, tu parentela y todo, y vente conmigo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se fue siguiendo a el Dios de él, se fue siguiendo, hermanos, a una tierra que él no conocía. Pero, ¿cuál era esa tierra realmente? Esa es la tierra donde Dios había escogido para revelar su nombre y para vivir él. Era el Edén, lo estaba trayendo. ¿De dónde? Desde el exilio hasta el Edén. Lo mismo que está haciendo con Jacob. Lo está trayendo de Panaram, lo está trayendo al Edén. ¿Sí? Así que todo, hermanos, todo está interconectado. Es increíble que nosotros podamos estudiar de esta manera y podamos disfrutar de estos estudios así. Esta, como les dije, hermanos, es una es una materia tipo clase esta, esta no es tan a veces no es tan pues divertida como las otras historias que nosotros este, eh, con las que estudiamos en otros shabbat esta, esta realmente como ustedes ven pues es más de índole teórico temático es casi es una cátedra esta cuestión hermano por eso es que se me, se me, se me puede presentar como si estuviera estudiando álgebra con ustedes hoy día verdad sí es un poco complicado si ¿sí bien o sea realmente es, es un poco más, más complejo pero yo sé que para aquellos que son estudiosos de la Biblia, aquellos que le están, no, le están queriendo entrar al Antiguo Testamento pero quieren saber cómo leerlo, porque hermano, no se trata de entrar al Antiguo Testamento porque te dijeron que vayas a leerlo. Tienes que entrar a leerlo porque tienes que llevar un orden, pues, o sea, tienes que saber por dónde empezar. Claro que hay que empezar por el principio, pero hay que saber cómo leer. Y yo te estoy enseñando a leer. Tienes que saber leer. ¿Ok? Porque la historia de las memorias del rey... Las memorias del rey fueron escritas de una manera ordenada, pero de acuerdo a su manera, con un plan. Las historias se contaron con un propósito: revelar su plan. Y su plan está revelado desde el principio. ¿Sí? Qué interesante que vamos a ver, que habíamos podido ver estas conexiones, mi querida familia, y pues hayamos eh, aprendido un poquito más el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Entiendo que, pues, ha sido una, una noche larga, pero creo que ahí queda una gran tarea. Eh, una gran tarea que, que tenemos Bien. que aprender que tenemos que seguir eh, conectando mi querida familia ¿sí? hay, hay como les decía muchos temas aquí que, que deben, deben relacionarse mucho más, yo los invito para que ustedes lo hagan, podemos compartir, tienen mi teléfono me pueden escribir y si tienen más inquietudes pueden pues allí interactuar conmigo, mi número es 593 eh, 981 eh, perdón, nueve, no, 593 98 518-8407. Ese es mi número telefónico al que puedes escribirme y podemos interactuar y aprender un poquito más acerca de estos estudios. Puedes escribirme ahí por WhatsApp o por Telegram y, y podemos escribirnos y, y mantenernos conectados en esta red. ¿okay? Así que les agradezco muchísimo. Les estoy enviando saludos a todos ustedes desde, desde San Borondón, desde Guayaquil, Ecuador, para todos mis hermanos que se conectan a través de algunas algunos países también inclusive y quiero darles las gracias por acompañar a esta a esta familia quiero darles las gracias a ustedes mi querida familia por, por acompañarnos pues y aquí tenemos ya a Mati que ya tiene otra vez color <laughs> ya, ya recuperó otra vez su color y ya estamos ya estamos tranquilos de nuevo en casa tengo pues aquí a mis a mis muchachos que, que están eh, está, eh, dónde está el otro que me falta pues por ahí está no ahí está ahí está el uno ahí abajito si ¿Sí lo ves <laughs> si no aparece en pantalla pero está por ahí escondidito ok así que bueno familia quiero darle las gracias en esta noche por habernos acompañado en esta transmisión y pues eh, vamos a extender la bendición sacerdotal para ustedes mi querida familia sí <coughs> para que la recibamos eh, hasta que nuestras nuestros queridos hermanos eh, judíos eh, la tribu de leví pueda hacerlo y pues nosotros todos podemos recibirla ¿sí? Así que bueno, vamos entonces ahora sí a extender esta bendición sacerdotal de números 6 del 24 al 27 para que la reciban. Y dice, números 26 del 24 al 27. Que Yahweh te bendiga y te preserve. Que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que Yahweh eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, mi querida familia, y que pues espero realmente que esta... Este estudio de esta noche nos haya dado un poquito más de luces para conocer, conocer un poquito mejor el plan del eterno, ¿verdad? Como ustedes ven, hermanos, el plan del eterno no está en el Nuevo Testamento. Cuando Yeshua vino y nos trajo el Evangelio, él no trajo, nos trajo la buena noticia de que Él había llegado. Pero la buena noticia realmente estaba contada desde hace mucho tiempo atrás, ¿sí ven? ¿Sí? ¿Tú lo hiciste? Bueno, ella ella lo estaba haciendo mientras estábamos en clase, así que bueno aquí tienen al papi, <laughs> lo hizo mi mía ¿eh? tiene al papi, lo ha hecho con bigote, Voy a tener que dejármelo mía, porque okay, bueno está, pues, estoy guapo todavía aquí, ¿eh? <laughs> sí, así que muchas gracias querida familia por, por haberse, a, por habernos acompañado y habernos seguido durante este este largo este largo transitar de Torah en esta noche, sí. Eh, por favor, hermanos, por favor, cuidémonos todos, hermanos, y eh, precautelemos nuestra salud y nuestra integridad física, hermanos. Las cosas están un poco violentas allá, allá afuera, hermanos. Y, y la verdad es que las cosas en este día se ponen aún más violentas, entre hoy y mañana. Sí, estadísticamente, hermanos, entre hoy y mañana eh, es cuando más actos de violencia y más actos criminales ocurren. Así que el Señor no por casualidad, hermanos, nos ha pedido que precisamente entre hoy y mañana permanezcamos en casa. ¿Sí? No en vano los judíos, hermanos, establecieron que la gente no se mueva más allá de un kilómetro de su casa en este día. Por alguna razón lo hicieron, alguna sabiduría ancestral de haber allí, que yo todavía no la descubro. ¿Ok? Pero, por favor, hermanos, permanezcamos en casa en este día porque este es el día en que el Señor ha santificado para que nosotros nos acerquemos a Él. Así que acerquémonos a Él, como dice el texto. Acerquémonos a Él, hermano, con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, porque Él no rechaza absolutamente a nadie. Cuando dice acerquémonos al Padre, está diciendo de retornar a Él, de regresar a Él, hermanos, de regresar como una nueva criatura, de haber nacido de nuevo, ¿verdad? No ligado a ninguna atadura de carácter religioso, sino completamente libre, porque Yeshua nos hizo libres, hermanos, nos hizo libres para seguirlo a Él, para seguirlo a Él. Para que en Él pongamos nuestros ojos y nuestra mirada, en Él, porque Él es el camino, es esa rampa para ir al reino de los cielos, hermanos. Así que, bueno, pues ahí tenemos todo como realmente es. Así que les agradezco de todo corazón por habernos acompañado en esta noche y pues que el Señor los bendiga y los guarde de todo corazón. Shabbat, shalom, mi querida familia. Shalom, alejen. Shalom.